Señores, vamos a parar el Squad Battles. Vamos a conectarlos con Criss Cross Martel. En este momentiri, vamos a cambiar la música. Vamos a poner. No sé si vamos a poner el Naibot. Pero bueno, lo que voy preparando todo. Bueno, espérenme un poquito, ¿eh? Te regreso. Voy y vengo.
Dios. No sé por qué se me baja el micro. No sé por qué se me cae. De repente ya lo tengo aquí. Como que si quieren escuchar mis pedos mejor. Mejor, no sé. They don't need me. Try to be sad, try to break down. What won't they talk? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos también del otro lado del estudio con Fex Hernández desde Guatemala. ¿Cómo estás, Fex Hernández? Hola, ¿qué tal? Aquí saludándote desde Cuatlamaya, ¿cómo dijiste? Cuatlamayán, desde Cuatlamayán. Estamos aquí festejando el 56 aniversario del primer presidente municipal que tuvimos, que puso la primera escuela. Uh-huh. Y se le tocó. Hay tamales, hay un poco de pozol. Gracias, Fex Hernández, por habernos traído la nota. Y hay... nosotros vamos a un corte y regresamos. Es que también iba a decir. Recuerda que con jabón espumita, la espumita se desborda de alegría. Regresa. Oh, yeah. ¿Esta es con tu lechita nuevo... Lala, Chris Evans? Oh, yeah. That's toma leche Lala para que seas como Thor. Siempre andas cargando un bote de leche en el parque, ¿no? Ese pinche comercial vale 2 pesos, güey. Nomás porque está ese güey, pero ni siquiera, güey, que... Güey, se me ocurrió una super idea, güey. A ver, ya que estamos aquí en la mesa de juntas, güey. Ajá. ¿Cómo que ajá, güey? Estamos en la junta del empresario, güey. Ah, qué pedo. A ver, cuéntanos, güey, tu super idea, güey. A ver, este va a ser el awareness y el call to action y el... ¿Qué más puede ser, güey? Y el brief. Y el brief, ok. Sí. Imagínense en un parque, tenemos una banca en medio, parque en una ciudad, sí, pues, puede ser Ciudad de México, Polanquito. Entonces de repente está una chica, güey, así como que pues, tomándose un litro de leche, güey, y que de repente llegue, no sé, güey, Capitán América. Ok, güey, sí, suena bien, güey, ¿qué más? Nada más que se siente, güey, y de repente llega la morra, le dice las propiedades de nuestro producto. Y ya, pues, le deja claro que si toma leche puede ser igual que Thor, ¿no? Haciendo como un poco de jiribilla, güey. Un poco de awareness. En el que está haciendo esta comedia inclusiva, ¿no? Güey, yo estoy anal, pero suena súper increíble, güey. O sea, es el remate, imagínate, güey. Pum, chin, estás con el Capitán América, pero puede ser fuerte como Thor, güey. Este güey lo acepta así como, oh, yeah, está wow. Y fin del comercial, güey. O sea, nos cuesta 20 millones de dólares, güey. Pero, güey, o sea, tampoco no está bien verga mi idea, güey. Joder, estoy a nada, güey. Pero suena increíble, güey. Hazlo, güey. Que te aprueben el presupuesto mañana. Le dices a Margarita, güey, ¿va? Ya le dije a mi papá. Me dijo, sí, hazlo, no hay pedo. Ah, entonces a nuevo, güey. Entonces no hay que pedirle permiso a nadie, güey. Pídelo. Oye, nada más como duda, güey. ¿Está bien Thor o le digo como Hulk? Creo que no se le dice Hulk. O sea, es como a Hulk, ¿sabes? Hulk. O sea, como Hulk. O sea, pues está bien que diga. Si tomas nuestro producto, bueno, va a decir Lala o Lalita, vas a ser igual de fuerte que Hulk. Es que Thor es un dios. No, está bien, Thor, va. Lo pruebo yo solito ahorita. Yo me autofirmo ahorita mi contrato. Entonces, ¿cómo queda, güey? Nada más para saber. Ya, llega Chris Evans, le dice, ole la lechita. Y la chica le dice las propiedades de nuestro producto, tales como vitaminas, minerales, y beneficios. Y al final nada más remata, pum, risa por todas partes. Thor. Va a ser como Thor. Como Thor. Ok, güey, suena increíble, güey. Güey, qué buena junta. No, mami. Bueno, nos vemos mañana, güey. Me voy a dormir otros 10 minutitos que mañana tuve una peda anal, güey, ayer. Sí, güey, estuvo cabrón, güey. Bueno, ¿tú dónde estabas? Creo que estabas en República, ¿no, güey? Yo andaba... Estaba en República. Yo andaba, ¿sabes dónde, güey? Ahí en la Puerta de Alcalá.
Ay, güey. O Sí, sea, vente a güey. repo, güey. Está Neto. Está Tato, güey. Güey, yo andaba con Maffer, acabamos súper ebrios, anal, güey. Pero, Aparte, ¿Maffer güey. Rivadeneira o Ah, Maffer? Rivadeneira, sí, güey. Sí, Ponce de O León no Maffer pudo ir. Curi. Ah, ya, güey. Sí, güey. Güey, ayer me encontré a mi ex, güey. No mames, Pero güey, gatísima, neta. güey. Gatísima. Traía una. Como pinche vestida así de. Ya sabes, de esas que venden como en Zara, una mamada así, güey. No mames, neta, ¿quién compra en Zara, güey? Pues mi servicio compra en Zara. No, o sea, sí, güey, pero pues. Güey, ¿qué Era asó, güey? bicho, güey. Verga, güey. Eso está cabrón, güey. ¿Sabes? Ver a tu chica, güey, cuando tú la vestías súper bien y que ahora ande así. Güey, yo no la vestía, güey. Yo la endiosaba, güey. Güey, pues como te gusta que vean a tu princesa. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, pero pues prefiero el sapo, güey. Ni hablar. Verga, güey. Pues ni pedo, güey. Pues cámara, güey. Chido, güey. Pásame un cuadro, ¿no? Antes Oye, de que te vayas. ¿te puedo pedir un tamal por Rappi, güey? Sí, De güey. guayaba. Oye, pero traes cambio. Es que, güey, se me olvidó, güey, mi ¿Qué es dinero. eso, güey? ¿Qué es cambio, güey? No sé, güey. Es algo así como con lo que, como cartón, güey, con el que se paga. Así como directo, ¿sabes? No te lo cargan O a tu sea, tarjeta. es como un. Ah, güey, no Sino mames. Es con. un Es con el. Es como el trueque. que con el que haces el trueque, exactamente, güey. Ah, ya, sí, un trueque como con fierro redondo, creo que sí le llaman, Sí, una madre como rara, como. Ay, verga, güey. Dios, se me olvida su nombre siempre, güey. Bueno, en fin, yo mañana voy a renovar mi tarjeta, güey. Es que ya se desgastó, Güey, chingón, güey. Yo mañana voy a Miskik. Ah, pensé que ibas a decir a misa. No voy a Miskik a reventar, güey. Güey, ¿no te interesan 6 terrenos, güey, en Bahir? En Valle de Bravo. Es que ya, güey, ya no vamos, güey. Ya todo es en Teques, güey. Es que sabes qué, güey, ahorita ando comprando, pero más por Valle de Chalco, güey. ¿Cómo, güey? ¿Qué es Chalco? No me Es suena, güey. como el nuevo Valle de Bravo. Ah, ya. No, pues Sí, no, güey. güey. O Neta, sea, no. pero faltan como 30 años de desarrollo, güey. Pero, güey, va a quedar increíble porque todo el canal lo vamos a limpiar, güey. Vamos a hacer una campaña, güey, con influencers. Y, güey, Ah. cada año la gente, los influencers van a llevar a sus morenitos, a sus seguidores, ya sabes. Ah, ya. O sea, ¿sabes qué estaría increíble, agua? ¿Qué, güey? O sea, compra esas madres que dijiste, güey, o lo de. ¿No dijiste que era canal de Chalco, güey? Este Valle de Chalco, güey, que es más como más Ah. pegado como a lo rural, güey. Ok, y güey, le pagamos, no sé, güey. Una mamada, 10.000 varos a los influencers, güey. Ajá, güey. Pero que se tomen fotos así como de un día desperté con la intención de ayudar y heme aquí. ¿Tú dónde has estado? Así ya sabes, como bien motivacional, güey. Sí, claro, pero que también como que causa envidia, ¿no? Ah, pero envidia ser ellos, ¿no? O sea, Ajá, pero que. claro. Y que digas, güey, yo también quiero. Ajá, les damos unas camisetas, güey, las mando a hacer con máscara. Sí, claro. Que me hagan unas, güey, 3.000 playeras y yo también me sumo, ¿no? Que es así como yo también un signo más, güey. Son increíbles, güey. ¿Y eso qué pedo? ¿Ya lo hablaste con tu papá o se te ocurrió ahorita? No, se me ocurrió, güey. O sea, es mi chamba, güey. Ya sabes que a mí no me gusta ser Güey, pinche don nadie, ¿por qué güey. tienes la lengua como amarilla, güey? Creo que es el ácido, ¿no? No, es mostaza, güey. Me estoy comiendo sobrecitos de mostaza, güey. Verga, güey, qué ricos son. Pero son de Estados Unidos, de Nueva York, ¿no? De allá, Ajá. de las Son de Bahamas. las Heinz, pero del McDonald's de allá, güey. Ah, es diferente, güey, total. Güey, vamos a vapear, güey. Vente, güey, ven, güey. A ver, vente, güey, acá a la terraza, Va, güey. güey. Vamos a la casa del fumador, güey, por unos liquiditos, güey. Güey, qué chingón vapear, güey. Ya no como nuestros papás en los 80s que tomaban Don Pedro y fumaban delicados, güey. ¿Sabes? No había una Nah. alternativa, güey. Nah, no mames, ahorita puro pinche Don Julio Reserva, güey. Sí, claro. El Gluten free Chuchubap, aparte, güey. el Free o el Honey, güey. Güey, está increíble eso, güey. A mí me encanta, güey, que haya alternativas. Que te rompan la madre, pero de otra manera, ¿no? Ya sabes, o sea, como que el cáncer de Sí. pulmón ya daba hueva, güey. Sí, qué naco, güey. Ya te voy a colgar, bye.
Güey, se fue este culero, güey. No, aquí estoy, güey. Es broma de nosotros, güey. Ah, güey, ya sabía. Es la que le hacía Nico, güey, en la salle, güey. ¿Cómo estás, mi querido Fex Hernández 11? Ya estamos con toda... Muy bien, aquí. Saludándote en stream. Porque en Luisito Radio te saludo. Pero en stream ya tenía rato que no nos saludábamos. En stream tendremos un aproximado de 20 años. Yo diría que un poquito menos, pero sí, más o menos por ahí. Ok. Ahí andamos. Pues bueno, comenzamos una semana muy atareada con información de todo tipo. Ay, güey, porque si volví a hablar como fresa, ¿por qué? Se te queda. Se me quedó, güey. No, pues se nos ha ido a un mejor mundo el amante, maestro, príncipe de la canción. Yo dudaría mucho, ¿no? Que alguien en México no sepa quién es José José. Pero me ha tocado escuchar por la calle, sobre todo adolescentes o morritos, de ¿pero quién vergas es José José, güey? Y en lugar de que se vea así como a huevo, es como, no seas pendejo, hijo, mejor sí cierra el puto hocico, porque por gente como tú se está desprestigiando a los millennials y a las generaciones Y y Z y X y Y y Air for Me. ¿Cuál es la que viene? La generación Y, ¿no? No sé cuál es la que viene, yo me quedé en la Z. ¿Sabes quién es el que sabe de eso? Este Luis. Luis sabe de generaciones, sí. Yo no sé, yo solamente sé que estamos en la Z y que los Z apestan bien cabrón, a caquita. Sí, o sea, la generación Z, aunque suene un poco extraño, es la generación del reggaetón, del polinesio, del Fortnite, de los bailes, del Flickr, ¿de cómo se llama esta mamada? Del Flickr. No, te voy a decir Flickr, pero no. ¿Cómo se llama esta pinche plataforma? TikTok. TikTok. O sea, hola, yo creo que ahí está la verdadera generación Z. Mi amorcito, todo bien, mi amorcito. Todavía pero no es que sea malo, o sea, es que realmente ha sido una generación posiblemente muy simplona, ¿no? No es mala, pero es demasiado simplona. O sea, los talentos que están triunfando, pues son con alguien les hace las canciones, los comercializan, lo logran, y después salen en redes sociales con la bandera de sigue soñando porque todo se cumple. Es como, güey, tiempo, no lo estás haciendo tú, hermano, tranquilo. Ya me lo hacen, porque soy influencer. Claro. También eso, ¿no? La palabra influencer se ha degradado. O sea, ya, es que ¿sabes qué? Ya buscan ser influencer. Eso no, no se busca. Bueno, eso no se buscaba, ¿no? O no sé. La gente es influencer ya. O sea, yo tengo muchos seguidores. De 2000 personas, ¿no? Que ya influencer, perfil. Sí, ¿no? Se ponen así. No, influencer. Sí, se lo ponen en estudiante de mercadotecnia, casi quién sabe quién, influencer. Y la neta es que sí ve las historias de Instagram y la mayoría están, pues sí, atascadas en este mundo de fotito con los tenis fila. Ya sabes, viendo al piso en la estación del tren. Ok. Frase mamalona, o sea. Nos estamos convirtiendo en modelos instantáneos buscando el patrocinio o el interés de alguna marca, obviamente, a base de seguidores, que realmente tampoco se me hace mal. Hay gente que es muy creativa, hay gente que es guapa. Sí, uno no está peleado con eso, más bien no, que todo el mundo cree que es, pero no es cierto. Ah, claro, ¿no? Que sí. Entonces, eso te lo dirá, pues, a lo mejor el tiempo, te lo dirá la gente, las marcas. Y sí, lo que vas a hacer. Pero ya autodeterminarte como influencer, pues es desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Desde ahí ya, o sea, ya no empezaste con el pie derecho. No me dejaré mentir, cuando apenas empezó Twitter. Ajá. Mucha gente se ponía en el perfil en algún momento actor. Ajá. O actriz. Ajá. Después se modificó por youtuber. Y era como, ¿youtuber qué? ¿Con 2000 reproducciones? Ja. No, soy influencer porque tengo mis 14,000 seguidores. Entonces se ha ido deformando la palabra. Ajá. De actor a youtuber y de youtuber a influencer. Y influencer va a ser a algo, no lo sé.
Lo que sí es que esta sociedad está presionando mucho a la gente joven, que es algo que me preocupa obviamente por Santiaguito. Ajá. Está creciendo muy rápido, está evolucionando muy rápido, pero dentro de la familia, digámoslo así, de mi familia por parte de Dani, pues hay, ¿cómo se llama? Hay gente pequeña de... De edad, ok. De 13, 12 años, por ahí, por ejemplo, la edad. La edad donde empiezas a buscar tu identidad. Exacto, y que anteriormente de los 12 a los 13 años yo me acuerdo que la identidad estaba en la cuadra jugando bici, mandando cartitas, quién le gusta a quién, entre putazos con tus amigos, cualquier actividad, ¿no? Ahora pues está un poquito ya más enfocado, creo, en eso, en ver quién tiene más likes. Entonces no me gustaría que Santi viviera una generación en la que va a la escuela y está preocupado por tener seguidores, está deprimido porque no alcanzó los likes que esperaba. Así siempre me dan 100 y ahora nada más me dieron 50. Exacto, y que la competitividad con sus compañeritos sea un poco más por este lado de... Sea por ahí y no por la escuela. Pues por ser niño, güey, pues por ser feliz, ¿no? O sea, por el hecho de decir, güey, a mí me vale madre los números, güey. Yo hoy fui y me comí mis pinches chicharrones y jugamos fútbol, empatamos, estoy imputado por eso. Que me hable de cosas importantes en la edad o bonitas o diferentes. Pero es que esto ya es parte de la edad. O sea, eso no nos tocó, pero esto ya es parte de ellos. De los chavos, sí, de los jóvenes. Definitivamente. A lo mejor no lo podemos entender, ¿no crees? ¿No será eso también? Bueno, tal vez puede ser un poquito difícil porque nosotros no lo buscamos y a pesar la gente nos lo ha premiado, nos ha seguido, nos ha aplaudido, nos ha pedido contenido, etcétera. Pero la verdad es que nosotros en esa época, digamos Unitec, pues nunca subíamos a nuestras redes, ya listos con el video para acá, ¿no? Y tus sueños. Bueno, a lo mejor alguien sí lo ha dicho en Twitter o Instagram. Ajá. Ya después. Sí, yo claro. En mi caso creo que no me siento muy cómodo el hecho de decir, güey, sí se puede y así. Porque siento que yo no soy la persona ideal para... como tal decirle, sé como yo, ¿no? Ajá, ok. Yo me considero una persona común y corriente. Creo que hay mejores personas allá afuera que podríamos involucrarnos para ser alguien, un modelo a seguir. Yo no, yo sí me siento común y corriente, que me, o sea, me ha pasado que de repente voy a comerme unos tacos al puestito en la esquina. Ajá. Y pues hay gente que me ve y me dice, güey, no mames, ¿qué haces aquí comiendo aquí? Tú eres un whatever, un influencer. ¿No te dicen? A mí me han dicho mucho la de, yo pensé que vivías en la ciudad. No. ¿No te dicen, bueno, esa? No, no me ha tocado. A mí me dicen esa, muy seguido, a lo mejor porque vivo en una zona muy culera, pero yo me imaginé también porque es Estado de México tú. Es como, ajá. Yo me imaginé, pero ellos se imaginan que vives en, no sé, güey, Pedregal, para arriba. Así Santa como, Fe del Vergas. Ajá, exacto. Así como, no mames, pues tú qué, aquí tú. Sí, es que realmente eso, bueno, lo ha generado, la verdad, pues esta parte, ¿no? De, a lo mejor los top influencer que realmente, pues sí, dicen mi comida en Dubái, despertar y ver este horizonte en mi avión privado, pues está bien, güey. O sea, no digo que eso es malo, porque se va a malinterpretar de, güey, te da envidia, acéptalo. No, de hecho está chingón. Qué bueno que tengas un modo de vida lleno de lujos, de buenas comidas, de buenos viajes. Pero de alguna manera estamos acostumbrando al espectador a que eso está bien, que esta parte es la que quieres alcanzar, ¿no? Que también está padre. Pero a la otra parte humilde, por así decirle, la estamos confundiendo con pobre, con naco, con mugroso, ¿no? Y creo que esa es la parte que no, que no quieren representar los influencers, pero que mal han adaptado el público o el espectador y lo ha confundido. Ha confundido que el influencer come en un avión mariscos y el naco come unas quesadillas en el mercado. Cuando realmente, pues, yo por eso no me quiero meter en ese mundo. Porque, pues, si bien tengo la oportunidad de comer en un avión privado hoy,
no significa que mañana tenga prohibido ir a comer unas quesadillas, porque aparte es objeto de burla, ¿no? Así de, hace poco, ¿qué fue? Fuimos a comer unos tacos de birria ahí por la Unitec. Uh-huh. Y un güey así como de, no mames, no que puro Nueva York. Así como, pues eso fue un viaje de trabajo, güey. Ajá, sí. No, le dijo, pues fue chamba, güey, no, ni siquiera fue como pagado por mí. Ay, ya ves, pinches influencers que se dan acá de que andan en todo y que mis viajes están igual que uno. Pues sí. Siempre lo hemos estado. Yo le dije, pues siempre cuál, lo hemos estado. ¿Cuál es el pedo? Es que, ¿sabes qué? Es lo que idealizan ellos de ti. O sea, es lo que idealizan de ti que quisieran ver y palpar ellos mismos, pero que a través de ti como que lo intentan vivir. Y cuando ya te ven en un lugar donde no es, o donde no se imaginan ellos, o sea, la gente no se va a imaginar topándote en la esquina de su casa, güey. O sea, la gente se va a imaginar cuando ellos salgan a un lugar mamón, que ellos consideren mamón, ¿no? Ajá. Que ahí te podrían encontrar, ¿no? Pero la gente no se imagina en su mundo, sino que se imagina en un mundo que ellos quisieran y que tú tal vez, de lo que plasmas a través de tus redes, porque también es verdad que uno también plasma a través de sus redes muchas cosas que pueden parecer, ¿no? O pueden interpretarse de otra manera como, ah, mira, este güey está en tal lado y mañana está en el otro lado y a lo mejor ahorita está en Ciudad de México, pero hace 6 meses viajó y se encontró una foto y la subió hoy y la gente vuelve a imaginar que estás en, no sé, güey, en Sudamérica o en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, en muchos lados, ¿no? Donde quiera, pero menos aquí, ¿no? O sea, como que ellos, como que la gente aquí cree que eso es lo, es el mundito, es un mundito chiquito. Ajá. De ellos y que no, jamás en la vida ellos te van a poder encontrar. No, y aparte, y como que ellos mismos se saltan, como que ellos la barda, mismos se hacen menos, ¿no? Como que es, no mames, ¿tú todo aquí? El tiempo, güey. Así todo como, el tiempo se hacen de, ah, ¿por qué te acuerdas de los pobres? Oh, que la chica. ¿Por qué me acuerdo de los pobres? Pues porque en eso vives tú, güey. Yo me vine a comer unos pinches tacos porque aquí están bien buenos, güey. Y ya, no hay mayor explicación, güey. Y ya, güey, sí. Pero sí, sí me ha tocado, ¿eh? Es como, no mames, ¿y tú qué haces aquí, güey? ¿Ya te acuerdas de los pobres? No mames, ¿tú eres fan? Sí, güey. Pues bien sabrías que soy de Iztapalapa. Exacto. O sea, aquí yo esto lo conozco desde niño y crecí aquí, viví aquí. Ah, sí, ¿va? Oye, una foto, ¿no? ¿Sí? Y pues empieza a ser como la bolita de quién es. Exacto. Y ya que lo ven, ah, de los de YouTube, güey. Dile una foto, güey. Dísela tú, güey. Ah, pues dile tú, güey. Dile, no, pues es como, güey, no mames. O sea, tampoco es como pa' tanto, ¿no? Pero yo creo que ya ese efecto estudiado en mi, de mi parte es como más, ya sé qué es lo que está pasando. Se están yendo por ese mundo. Está raro, pero es... Está raro. Se te fue el gallito. Sí, no, está es raro porque... Digo, también hay... Es que, ¿sabes? Ay, güey. No es lo mismo lo que... O sea, lo que tú piensas... teniendo seguidores, que a lo mejor, pues por lo menos a mí no me gusta autodenominarme influencer, aunque creo que como una cruz culera que tengo es, verga, hice una obra y se llamaba así, o sea, como que indirectamente medio lo acepté y chale, como que digo, ay, qué pena. Uh-huh, sí. Pero hay muchos güeyes, o sea, yo por ejemplo no me autodenomino así, yo digo, pues tengo seguidores, ¿no? Ya, qué cagado, pues, está bueno. X, ¿no? Pero hay güeyes, ¿no? Que sí tienen un montón de seguidores, cabrón. Y esos güeyes sí te venden una vida fuera del pedo. O sea, tienen otra mentalidad y te venden esa vida. Y a lo mejor creen que todos son así, que todos somos así, ¿no? De alguna manera, si tienes muchos seguidores, pues no mames, te la has de pasar viajando y comiendo en los mejores lugares. Y no mames, a ti el dinero no te ha de doler, ¿sabes? Como todo eso que se ve. Chicos, me compré los nuevos tenis que salieron de Nike, los mamones de 10,000 varos. Aquí los tengo, ¿no? O sí, tengo el nuevo producto de la consola tal.
o tengo estas cosas, y a lo mejor estas cosas, pues, güey, lo haces, pero lo haces porque estás trabajando con, ¿no? No, o sea, no es como de, güey, yo el dinero me cae a la verga. Entonces, como que... También... No, y si hay quien lo hace por ese estilo, ¿no? O sea, así es como que, por presumirlo, hay uno que es por trabajarlo, pero pues ya ha contaminado también esta parte de... Ah, yo quise hacer eso y mis marcas y seguidores y que la gente me mande cariño y... Pues no, güey, espérate. Es raro, pero es... Así es la gente, o sea, como que te engloba, ¿no? Te puede uh-huh. englobar. O sea, tienen una percepción, pero muy superficial de diferencia con otra persona, ¿no? O sea, sí. Te podrían diferenciar a ti de un... no sé, güey... Un güey que viaja, por no poner un nombre, o un güey que se la pasa con otros artistas, ¿no? Pero es como, uh-huh. Pues es que ese güey no se junta con esos artistas. O ese güey claro. no viaja tanto, ¿no? Ese güey está uh-huh. más como aquí. Por eso me cae mejor. Pero no va más allá de su visión, no va más allá de esa visión rara. De que te engloban dentro de ese mismo concepto de, es que ese güey al final termina siendo un influencer... Y está cabrón, ¿no? Seguramente tiene uh-huh. mucho dinero. Eso lo ven en todos, creo. Sí. Y no, y es el modelo aspiracional. Likes, fama, fotos, representante, mis seguidores y mi carrera, ¿no? Incluso ya se puede tomar como mi carrera como, pues como influencer. Que a pesar de que lo que tú quieras, no sé si sea sano a futuro. O sea, dentro de unos 10 años la gente que viene a superar a la gente por medio de una cara falsa, porque realmente sí hay que aceptarlo, ¿no? Muchas de las cosas que están a veces en redes sociales, pues no es su mundo real, no es su vida real. Yo les puedo contar así gente que dices, güey, la felicidad es súper chingón, y a lo mejor tiene pedos con su morra, o tiene pedos con su familia, o pedos de varo, o pedos de todo. Pero en ese mundo es como, güey, no mames, o sea... No puedes tener pedos. Ajá, no, y aparte yo lo veo es como, verga, este güey yo lo conozco perfectamente y sé qué está pasando ahorita. Ajá. Y tiene cara para... No solamente, porque no es de chamba, ¿no? No es como que con el nuevo Nortomate y soy súper feliz. O sea, no. Si es como en pedo, deja que tus impulsos te lleven para siempre y llegarás muy lejos. Y la foto acá es como, pues ahora practícalo, cabrón. No mames, pero son un chingo, ¿eh? Ajá, sí, claro. Sí, hay muchos güeyes así que dices, bueno, pues a lo mejor ellos querrán vender otra idea de su vida, o eso les hace falta también, a lo mejor, ¿no? O eso sí, o eso siempre quisieron, ¿no? Ser famosos inalcanzables. Y hay gente que sí lo disfruta, el hecho de decir, mi vida está de la verga, pero me lleno de pues, no sé si de placer. Revisar Instagram y de repente así, güey, te amo, eres lo mejor, chingona tu sudadera, ¿dónde la compraste? Güey, eres lo más máximo, güey. Como el caso que nos platicaban de la chava esta de, güey, estoy súper agradecida con todos ustedes, y así tenía 10,000 seguidores, no sé cuántos tenía, sí. Que me han ayudado mucho, y así como, chale, qué inalcanzable me la estás poniendo, ¿no? Sí, pero yo, ahora por ejemplo, soy tan... Pero ahora se está haciendo lo humilde aquí conmigo. En mi caso yo soy tan pobre, pero tan pobre que ahí les van otros anuncios. Recuerden que es la manera de apoyar aquí en Twitch. Pues sí, ¿no? Pues para qué les digo que no. Ah, sí, claro. No, si yo lo hiciera esto por gusto y tuviera dinero, hombre, me olvidaría los hago de los anuncios. En la otra, ¿cómo se llama, güey? En en YouNow, güey, ahorita sí, aunque me he ganado $2. Pero recuerden que si les gustan los streams, la plática y lo que estamos aquí pues formando, la única manera de decir, bueno, está bien, no hay pedo, no puedo donar, porque todavía hay gente que dice, vale verga, comercial, ¿ya donaste? ¿Te suscribiste? No, güey. Entonces mejor ves velos y ya, chingada madre. O como, ¿no te ha tocado la del comentario de, verga, yo no sé por qué les donan, si esos güeyes tienen un putero de dinero? Y ustedes ahí como pendejos queriendo buscar su aprobación. Sí. Así, güey, tranquilo, a ver, cálmate. Nadie está diciendo sí. que donar es a huevo. De hecho, se pone no. como muchas veces el donar es parte de si tú quieres, ¿no? Es una elección muy personal.
Y yo, por ejemplo, lo que digo es, yo lo voy a utilizar para, y lo utilizo para ciertos juegos, ¿no? O sea, o para seguirle dando a la compu mantenimiento, o sea, lo pongo para que no existan esa clase de confusiones, porque luego la gente cree que está, es el típico caso del que se hace chiquito, el caso de, no los veo, pero me imagino que si tú le donas, debe ser porque ese güey te lo pide. Así que no te lo imagines, ¿no? O sea, no te lo imagines. Y no hagas una historia de todo el pedo. O sea, esto funciona de esta manera, nada más que nunca en la puta vida te has metido a los streams, entonces no sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero hay mucho güey así como esa mentalidad chiquita. Muy solitos se hacen menos al lado de... Que normalmente coincide, según yo. Coincide mucho con esta parte del público malo, por así decirlo, que está en todo, pero negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Que normalmente dice, güey, si no sudas, o trabajar es cargar bultos, o trabajar es cortarte las manos, ensuciarte de aceite. O sea, no sé por qué hay gente que tiene el concepto de que trabajar es no dormir, comer mal y cobrar poco. Eso es romperte la madre. Me ha llamado la atención en muchos casos, por ejemplo, eventos o cosas así. Cuando fue lo de las huellas, había un morrito así de que, hey, la foto y todo, y el papá estaba con actitud como de, man, esta mamada, ¿qué, no? Ajá. O sea, ya le dije a mi chavo, ahí explícale también que pues, trabajar, es ensuciarse las manos, de sol a sol, el sudor, no nada más que estén ahí en los videojuegos. Pues eso cree el señor, pero me dije, ese señor, si yo le meto esa idea, hay gente que está ganando 20 millones de dólares por ser el mejor jugador. Preferiría mejor decirle que si se va de cara a eso, lo haga con el corazón y que lo haga bien. No, pero pues es que, bueno, está bien. O sea, el señor estaba pues emputado porque también piensa que el hecho de hacer videos o hacer streams o hacer videojuegos o platicar con la banda puede sí no tomarse como un trabajo, pero pues esto que estamos haciendo lo pueden encontrar en una estación de radio, en un programa de televisión, o lo buscas o lo encuentras, pero al final de cuentas puede ser como un trabajo, o yo bien lo puedo notar como un trabajo. Primero, desde que te sientes aquí a veces 6 horas, pues sí cansa, ¿no? O porque si es tan fácil, pues no lo hacen todos, ¿no? Sí, claro, o sea, las cosas que hacemos, o sea, por ejemplo, un programa de radio en Radio Nacional es difícil de hacer en primera, pues que te lo aprueben y que estés ahí, ¿no? Pero un programa de radio en internet realmente no necesitas tantas cosas, o sea, o hacer videos o subir videos a una plataforma, pues YouTube no te pide dinero para que puedas subir videos, lo puedes hacer, ¿no? No sí, te piden claro. dinero para que te hagas una cuenta, para tener una cuenta. Algunas otras plataformas sí lo tendrán, pero las plataformas en las que uno trabaja, pues todo el mundo lo puede hacer, güey, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más cagado de todo? Que el güey que lo hace, que el güey que sí le está yendo bien en las plataformas, es el que menos se fija en lo que está haciendo el otro güey, ¿no? Claro, o sea, él se pone a trabajar y ya. A mí me pasó mucho, por ejemplo, esta parte de, güey, soy maestro de educación pública y me parece indecente que nos estemos llevando un salario mínimo y marchas forzadas y dobles turnos, mientras estos famosos youtubers, por estarse empedando, son millonarios, ¿no? Ajá, pues espérese usted, señor, y que lo graben. No solo así, sino que, pues si nos vamos a un mundo inteligente, te puedes ir a las 7 de la mañana a Insurgentes, a hacer una marcha a la secretaría, lo que tú quieras, güey. Puedes estarte quejando, puedes poner una cámara, puedes hacer mil cosas. Ajá. O como un güey, un maestro que dijo, güey, yo era maestro de, ay, no, ¿cómo se llama? Que le llaman mister no sé qué. Ajá. Que el güey era maestro igual de primaria o secundaria. El güey,
No, güey, tranquilo, güey, ¿qué pasó? Muchas gracias, Fer Pani. Ah, es que Fer Pani nos acaba de donar 100 tetrapacks. Saludos de Paraguay, muchas gracias, Fer Pani. Y muchas gracias por donar y por hacer también, te digo, parte de esto, ¿no? Entonces, el profesor pues en lugar de hacer su marcha, de quejarse, de que el gobierno, de que mi aumento, de que... El güey se fue a YouTube a hacer sus tutoriales de cómo despejar X, trucos para matemáticas y demás. Y el güey ya no es maestro, el güey ya renunció, ya me vale madre. Y la verdad es que sus videos tienen 1,000,000 de visitas. ¿Por qué? Pues porque oye, él ha ido a eventos, ¿no? De YouTube y así, ¿o no? ¿O estoy mal? Sí, ha ido a muchos eventos. De hecho, uno de ellos fue la convivencia, una convivencia cabrón. Sí, lo recuerdo haber visto a veces. No lo recuerdo de cara, pero recuerdo que... Ah, ese güey es el que hace los videos de tal. Ah. Ajá. Y entonces, pues, ahí es a donde viene el pequeño switch en el que te puedes defender como youtuber o influencer. Que la palabra se ha prostituido, pero hay gente que la ha utilizado de manera inteligente. O sea, a lo mejor el güey... Perdón por interrumpirte tan abruptamente, pero a lo mejor el güey, este señor que da matemáticas y así. Gracias, Ferpani, también por esos 100 bitazos. Hola, tío Fexando. A lo mejor el güey dice: pues a mí se me hace una mamada que un youtuber se empede y diga mamadas, ¿no? Pero yo que sé matemáticas, pues yo siento que eso lo puedo hacer y nadie lo hace. Y claro, siento que deja más en la gente. Ah, pues lo hizo y ve el resultado, ¿no? O sea, no necesariamente también tienes que hacer lo mismo de... Ah, pues entonces para eso yo también voy a decir pendejadas. Pues sí, no mames, ve cuántas visitas tiene. Yo también dije pendejadas y quién sabe por qué a mí no me ven. Sí, pues ve, pues estoy diciendo lo mismo. No está tan fácil, güey. Pero qué padre que digas, güey, mi canal es de armatadoras. Aparte me hago un dinerito extra porque digo especificaciones y soy ingeniero en eso y trabajo en una empresa X. Pero tengo mis buenas visitas en YouTube. Y me sale mi chamba, yo también armo compus para otras veterinarios, personas. Imagínate consultas. ¿Qué pasa cuando al perro le salen estas verrugas? ¿Qué significa? Bueno, pues les voy a platicar. Estas verrugas se llama... Güey, empiezas a dar consultas por internet, te vuelves Kansam, güey, por ejemplo, ¿no? ¿Da consultas por internet? O sea, Kansam te da información por Twitter o por Insta. Me salió esta madre negra en la encía que es... Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, pero no te sugestiones, visítame y puede ser un frijol. Ya, puede ser un frijol, ¿no? Pero te voy a cobrar 2,000 pesos. Extracción del molar, que por ejemplo muchos lo... Ya sabes cómo es la puta gente en internet. Estaba contando Kansam. Güey, un día la gente, bueno, no la gente, la gente pendeja me criminalizó. Ajá. Porque hice la extracción de una muela del juicio en 1 minuto, si es posible o no es posible. ¿Cómo? A ver, ¿otra vez? O sea, Kansam me platicó que subió un video hace años... Ajá. ...de la extracción de la muela del juicio en 1 minuto, como si fuera un challenge. Ah, ok, ajá, ok. Pero él ya lo tenía, obviamente, dominado, ¿no? El hecho de por dónde y cómo... además, ya había anestesiado y demás, ¿no? Sí, o sea, le llevó... O sea, todo el proceso ya lo había hecho, el pre... Ya nada más mostró el momento del putazo, vaya... Ah, pero fue, aparte, interesante, me imagino, para odontólogos, porque fue así como que, miren, aquí está el pedo esto, el pedo lo otro, de aquí están las partes estas que no sé cómo se llamen, y una, dos, extraemos, y así de fácil lo terminamos. Muchas gracias, soy doctor Cáncer, ¿no? Sí. Puta, ya sabes, todos los odontólogos que apenas llevan segundo semestre, eso es incorrecto, ya que pudiste haber lastimado el maxilar. A ver, ¿quién eres tú? ¿Cómo que pudiste haberlo lastimado, no? Sí, ya. Y le salen los 900 que están en contra. Sí. Lo que hay que hacer para tragar. Güey, lo que estás instruyendo es incorrecto, estás lastimando. Podrías hasta hacer una hemorragia en la quién sabe qué. ¿Sabes dónde también lo he visto? Pero no la hizo, no la hizo. Por lo tanto, está bien él. Eso también lo he visto en los canales de fitness. Ay, güey, no mames, no, nunca acabas, güey. Vamos a hacer un poco de pecho, vamos a tomar nuestra barra. Y en los comentarios, el agarre está muy mal hecho. ¿Sabías que te puedes lastimar si sigues haciendo eso? Te recomiendo que... así. ¿Qué me recomiendas, pedazo de mierda? Ajá, claro, todavía
yo hiciera, o sea, si tú me vieras a mí en un video así como estoy ahorita y diciéndote cómo hacerlo, sí, pues es como, güey, claro, pues puede ser que sí, no le creo, ¿no? Enseñando, no le creo al güey, pero si es un pinche Fausto Murillo y todavía llega la gente a decirle, no, yo creo que está mal, porque el agarre no es así de esa manera, es más abierto, güey. ¡Velo! Es la enseñanza de maestro, maestro Plata, ahí en San Vicente Chicoloapan, 7 de la mañana, ese güey sí te pone en serio, güey. Gracias, mi maestro. De la verga, así de fácil, güey. ¿Pero por qué será? ¿Por qué será ese ¿qué, cómo se le puede decir? Esa como envidia disfrazada de qué? De recomendar, es que, ay, ¿cómo se le puede decir, güey? O sea, como esa envidia disfrazada de altruismo, de ser buena onda. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Como en, no sé, güey, como verga, güey, no tengo la palabra, pero hay mucho güey así, mucho cabrón que el uno más que tú, güey. Yo te recomiendo que hagas esto. Yo te recomendaría que por ahí no va. No, y aparte, o sea, me ha pasado, y en algún momento fue, me habían dado como una dieta y demás, lo puse en Instagram, como hacía el ejercicio, y un güey me dice, güey, el ejercicio está mal, tiene que ser así, ok, está bien, lo voy a entender, pero lo veo el güey en las fotos, y era de estos güeyes así súper infladísimos, que con pedos pueden mover el cuello y, no mames, si se meten a un Chevy, creo que ni pueden alcanzar la palanca, güey, del bíceps. Ya sabes, estos güeyes en botarga, güey. Me voy a hacer la verga disfrazado de humildad. Ajá. Y le respondí así como, bueno, no quisiera faltarte el respeto, pero en realidad a mí no me gustaría como tomar tu cuerpo. Yo estoy un poquito más enfocado en un cuerpo así, ¿no? Como en ejemplo tal, ¿no? Quiero ser Chris Evans. No, porque también Chris Evans puede ser que esté un papasote. Pero pues está muy cabrón, ¿no? ¿A poco no te hubiera gustado ser Chris Evans en la leche Lala, Chris? Aparte ya el Chris ya lo tenías. Chris Martel, leche Lala. Toma leche Lala. Yo hubiera sido Chris Martel en Nutri. Nutri leche, edición especial. Oh, yeah, motherfucker. Ok, y luego, ajá. O sea, yo en constructivo, ¿no? Así de, güey, está chingón que me des tus consejos, está chingón que me des esta parte de ignorancia que tengo por fuera. Ojo, si yo siguiera tu consejo, por lo tanto imagino, pues tendría que estar o llegaría a ser como tú. ¿Cómo le hacemos para que me des una instrucción, pero no quiero ser como tú? Es lo que quería dar a entender. Sí. Y el güey lo malentendió a como, pues si quieres ser cualquier pinche güey nango, ñango, búscate otro instructor. Entonces, okay, malinterpretó que le estoy diciendo, pinche güey modificado a base de licuados y chochos, ¿no? Sí, yo quiero ser mamado, pero sin tanta mamada que tú te has metido. Algo así. Eso entendió. Yo quiero ser fuerte de verdad, no fuerte de licuado, güey. Entonces, yo quiero ser octagón, no quiero ser gronda. Él entendió eso. Exacto. Y fue así como, hey, no, lo siento. Sorry, my mistake. Yo solamente quería decir que me gustaría estar fuerte, trabajado, marcadito, que me vea un güey atractivo, ¿no? O sea, que me quite la playera y digan, ay, güey, te ves bien. No que con la pinche playera de licra y exprimiéndome los huevos, pues se me vea el mini cuello y los super brazos y qué pedo, puto. Ah, no, eso no quiero ser. Quiero ser Bobby Lashley. Quiero ser Bobby Larios. Quiero ser mamado sin tanta mamada. Sí, o sea, quiero ser una persona que sea ágil incluso, ¿no? O sea, pues ágil no está mal dicho. Pero pues sí, también atlético, quiero ser, ¿no?, ágil. Quiero ser atlético. El güey está diciendo, me está diciendo pinche botarga, güey. Pues no sé. O sea, no dices que no quiero ser eso, ¿no? Ajá, bueno, sí, pues para no hacer el cuento largo, pues te digo, esa es la otra parte, güey, que también me desespera un poco, sobre todo del internet actualmente. Sí, sí. Las preguntas que también son como muy, ¿cómo le llaman?
redundantes, ¿no? Ok, ajá. O sea, no sé, a lo mejor hay gente que no sé por qué lo pone tipo, güey, es que al wherever lo asaltaron, güey. Uh-huh. Y, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Sí supiste que asaltaron al wherever? O sea, es como, mames, lo sé más que tú, obviamente, porque pues es mi amigo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la intención ahí, según yo? ¿Cuál? Es buscar el chisme. O sea, que tú sueltes algo que a lo mejor ese güey no dijo, ¿sabes? No, pero a mí me incomoda un poco por el hecho de que, güey, ¿sí supiste lo que pasó con tal? Sí, güey. Sí, sí. Oh, sí, ya sí. Se enojó, güey, ya no le vuelvo a preguntar. Es que también sí. Es tonta la pregunta, la verdad. Sí, 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 sí. Y no quiero parecer también como creído, mamón, así de, ay, güey, no mames, pues, tema que te pregunten o hablar. Sí, pero es un tema que va a salir. Puta, no, qué mamón. Que, ajá, pero no es un tema como de, no, güey, no lo sabía, o a veces me burlo, ¿no? Güey, ¿sí supiste de esto? No mames, neta, se murió José José, a ver, déjame buscar, güey. Verga, vale, no, güey, dime que es broma. Ah, pinche mamón. Pues no es que sea mamón, güey, o sea, es que está la televisión 24/7 hablando del tema, en los periódicos, soy fan de José José. Tenemos Luisito Radio, que tenemos datos de información para hacer un programa. Tenemos amigos, salimos a la calle, o sea. No, bueno, es mamón, yo, pero, yo no supe hasta el sábado en la noche porque estaba muy pedo. Yo supe el sábado en la mañana que me fui a mi casa, ¿ves que nos pusimos a chupar? Ajá. Cuando fue Luisito Radio. Ajá. Me fui a las 8:30 de la mañana. Ok. ¿No te acuerdas que todavía te encontré con Oscar caminando en la calle, güey? Sí, me acuerdo. Pero yo ahí no, o sea, tú ya traías tu radio. Yo no. Ya era de día. Yo así de, yo estaba con Oscar chupando, güey. No me enteré en mi casa, güey. ¿Neta? O sea, yo todavía salí de ustedes, jajaja. Salí en la mañana de Luisito Rojo, bueno, al otro día de la mañana. Ajá. Llegué a la casa, me dormí porque estaba cagado en sueño. Sí, sí, sí. Y cuando me desperté habrán sido como las 2 de la tarde. Ok. Y en cuanto abrí así, vamos a ver qué hay en Facebook, me salió la imagen de José José, lo compré por Twitter y ya lo posteé. Pero yo me enteré como hasta las 2 de la tarde. Bueno, yo me enteré como a las 8 de la noche, güey. Che, Félix. Porque tú te la seguiste. Porque cuando tú te levantaste, yo me iba durmiendo. Me dormí ahí en la sala con Oscar. Ajá. Y ya como a las 6 me fui de ahí. Y de ahí iba escuchando en el Uber el partido del Cruz Azul. Y ya llegando a casa de mi primo, casi llegando, me dice el Uber: no, pues ahora sí que a disfrutar un rato, José José. Porque pues ya. ¿Qué? ¿Cómo? Y ya me bajé del Uber y le dije a mi mamá: oye, ¿qué pasó esto? Sí, ¿a poco no supiste desde la mañana? Ah, cabrón. Y de repente, no, pues también lo de la feria de Chapultepec. ¿Qué? Y güey, ¿qué pasó? No mames, o sea, me dormí 4 horas, tampoco fue tanto, por Dios. ¿Qué pasó con la vida? Y perdió, sí, mi corazón, también, por cierto. Bueno, pero por mucho no pasa de 48 horas que te enteres, ¿no? Pues casi cumplía las... Bueno, nada, no es cierto. No, no es como que se murió el sábado y te enteraste el miércoles, cabrón. Tampoco es... Eso es imposible. Sí, no es así. Ya con esta... Con la información al alcance de la mano, hombre, uh-huh, que vas a andar, no sabiendo las cosas, los chismes. El chisme, es que a la gente le encanta el chisme, chisme, chisme. No, y más que el chisme, la provocación malintencionada de también tocar un tema a lo mejor delicado como para incluso generar unas ganancias, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, te pregunta ahorita: güey, ¿supiste lo de José José? Lo graba y luego lo sube a su canal. Chris Cross opina de qué pasó con José José. Ah, claro, sí, claro, claro. O sea, claro. Yo pues, soy el supuesto creador de contenido, lo estoy haciendo de buena fe para disfrutar un stream, y resulta que todo lo encuentras en otro canal. Por ahí dices, güey, ya luego ni me inmuto, güey. Yo encuentro hasta videos editados, los bajo como están y los subo a mi canal y los reclamo. A mí me vale verga. De ñeros a ñeros yo les gano, güey. Sí, claro, sí, hay mucha mamada. Igual, ayer igual me tocó
Me tocó un güey que me vino a preguntar una cosa muy, muy fuerte de cierta persona. Y yo le dije, güey, pues la neta no voy a hablar de... O sea, primera, me lo pidió de una manera bien pinche naca. De, oye, solamente nada más para que me digas si sí o si no pasó esto, pero dime si sí o si no. A ver, en la puta vida te he visto, en la puta... Este usuario no lo conozco, no sé quién verga seas. Y no voy a hablar de ese tema, güey. Entonces, la neta se me hace muy corriente la forma en que lo estás preguntando. Y la segunda, la forma en la que te quieres informar, güey. Claro. Entonces, nada más le dije eso, ¿no? Ah, chinga tu madre, pinche mono mamón. Deberías de darme las gracias de que te estoy viendo. Oh, vales verga, güey. Te estoy diciendo que no mames, que respetes, güey. O sea, no seas tan puto naco. Y güey, a mí se me hace más nacos. A mí en lo personal, se me hace más corriente andar hablando de cosas que no te corresponden. En mi caso, a mí no me corresponden. No, no, pero es la obligación. Dar parte y felicidad desde tu punto de vista. Tu madre, yo qué chingos tengo que decir. Si quiero lo digo, si tengo una opinión, sabré yo si la digo, ¿no? Si no me la puedo guardar, también tengo ese derecho. Pero no, pinche morro, güey, ahí andaba mame. Y no me dejó, todo el stream ahí estuvo, todo el stream. Pinche mamón, hijo de... Ya, güey, ni lo pelen, güey, mándelo a la verga. Pero, güey... Es que es lo mejor, güey. Esas cosas de buscar ese... O sea, ese tipo de personas que buscan... O sea, yo no dudo que hay güeyes que se dedican a esto, ¿no? Que son streamers. Y que sí lo hacen, que hablan de la vida de los demás como si fueran pinches... como si estuvieran... Como si estuvieran despachando enchiladas, cabrón, ¿no? ¿Qué opinas de este güey? Ah, pues yo pienso que... ¿Y qué opinas de tal? ¿Y qué cómo ves lo que pasó? ¿Y cómo...? Y les encanta, ¿no? Andar hablando de otros. Bueno, a mí no. A mí no me gusta. No, y aparte es como... Ya hasta le confundimos el tema, ¿no? Porque aparte de repente ya eres periodista. Ándale, o sea, ya también ya tienes una opinión para todo. Sí, la opinión ya no solamente es tu opinión individual, egoísta y tuya. Ahora y aparte también de que es tu responsabilidad y es... obligación. Buenas noches, arriba Félix. Ya eres influencer, ya eres periodista, ya eres youtuber y tienes que estar al tanto de todo. Sí, pero pues si no quiero hablar del tema, a mí no me hablen, güey. Gracias, no me dejado. Besotes, gracias por estos 21 meses. O sea, no estoy tan de acuerdo en eso de que te quieran orillar a que a huevo eres parte de. Tienes que opinar. Así de, güey, pues si no quiero, no lo digo, güey. Tengo, no. Si quiero, lo haré. Si se me hace interesante, chingón, loco, bueno, pero ya así de, güey, ¿qué opinas de que tal y tal cortaron? No sé, güey. Ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, pues yo sí soy de ni para bien ni para... A mí no me vengan a preguntar de la vida de otros porque no voy a decir nada, porque a mí no me gusta, pues, o sea, yo no me gustaría que otros estuvieran hablando de mí. Cuando por lo menos yo de mi parte sé que no estoy hablando de la vida de los demás. Estoy diciendo pues otras cosas, ¿no? Viendo videos y diciendo pendejadas. Pero andar ya ahí metido y checando todo para ver qué puedo andar diciendo. Y qué chisme es el que está bueno ahorita. A mí eso no me gusta. A mí tampoco. O sea, no me gustaría que estuvieran hablando en otros lados de mí. Pues yo no hablo en mi lugar. Yo no hablo de otras personas, porque pues a mí se me hace de la verga. Hay gente que ha hecho vida y ha comprado casas haciendo eso, pero pues yo no. Sí, claro. Y de hecho, sí. Entonces, pues qué chingón, pero pues de este lado por lo menos no es así. Yo sé que la gente, es que la gente le mama, o sea, aunque dicen que no. No, güey. La gente le mama el pinche chisme. Me encanta, cabrón. Puta. Sí, está puerco este pedo, güey. Es una maldita porquería. Pero bueno, entramos a un terreno extraño. Y ya no hablamos de José José. De hecho. Como dice mi abuelita, cada quien su culo. Así es, sí.
Así es, tienes toda la razón. Cada quien sus nalguitas, sabrá lo que hace con sus nalguitas. Y si otros andan hablando mierdas de uno, que lo disfruten, ¿no? Los hijos de la verga. Que se atasquen en su mierda. Mañana estarás por acá y no lo sé, lunes de hipocresía. No lo sé. O sea que no vas a decir a quién del crew le huelen las patas. No. A nadie le huelen las patas. Ah, bueno, sí, a Irra le olían. ¿A Irra le olían las patas? Sí. Sí, no, ¿no? Estoy intentando me acordar. Según yo, fíjate que no me acuerdo de Irra, güey. Es así, madre, te estoy sincero. Que luego, ya ves cómo si andas hablando. Ya ves, estoy viendo. O tal vez todos olíamos tan culero, güey. Que todo se disfrazaba. Todo se disfrazaba, güey. Le olían por el fútbol. Pues puede ser. Era el que más jugaba fútbol, seguramente. Sí. Efectivamente. Pero así, hasta que me venga a la mente así de. Sí es cierto, a huevo. No. Yo me acuerdo que sí. Yo me acuerdo de una vez a Fede, pero es que veníamos de un evento de esos de que llovió bien culero y así te quitabas los zapatos y apestaba. A humedito, a mojadito. Ándale, ajá, así hice como humedad de pinche playera guardada, mojada ahí en la maleta desde que fuiste a Acapulco y la encuentras. pues sí, pues es que luego pasa eso, luego pasa. Solamente, pero no, bien. ¿Qué más tenemos de este lado, mi querida? Bueno, José, top 5 de José. ¿Top 5, neta, de José? Top 5, sí, güey, tiene que ser un top cerrado, porque si dices top 20, pues vas a decir todas las buenas, güey. Y te faltarían, ¿no? Pero, pues, algo así. Ahí te van. Bueno, mi top 5 de José. Es que, ¿cómo se llama esta? Bueno, yo pondré primero Lo Dudo. Bueno, no por orden de importancia, sino así lo pongo, muy al aire. Ok, recordemos que esta lista no tiene orden de importancia. Es correcto. Es como de lo que te vas acordando, pero de los que las que más te gustan, pues, y ya. Sí. Ok. Me gusta mucho Lo Dudo. Ok. Después pondría Volcán. Ok. Lágrimas. Número 2. Me quedo con Lágrimas. Ah, Lágrimas es muy buena. Sí, es que bueno, la gente nomás se quedó con Almohada, Amar y Querer, El Triste, pero yo no por querer ser el único y diferente, pero la verdad es que sí me gustan, bueno, me han hecho llorar incluso estas que les estoy diciendo. Sí, Lágrimas es muy bonito. Fíjate que no la tenía en la mente esa. ¿Cuál? Esta de Lágrimas. Ah, Lágrimas. De dolor profundo y de alegría. Lágrimas. Lo Dudo. Lo Dudo. Lágrimas, Volcán. Hay una canción que siempre he dicho que es mi favorita. Por muchas, sobre todas, que se llama. ¿Cómo se llama esta? Que se llama. Los Malaventurados No Lloran. No, bueno. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esta que va así de. A ver, cántala. Un día llegará, lo sé. Seré. Que deje de cantar. Seré. Sí. Seré es como de esas canciones que citas en el nudo de. Verga, con esta mamada. Y por último, hay una que se llama Volver a Creer. Esa no la conozco, fíjate. ¿No? Es con Yanni. ¿Y quién es Yanni? Es un como de estos pianistas o de tipo música clásica. Ajá. Pero como en un espectáculo, así como Yanni desde pinche cenote de Yucatán en las tierras mágicas. ¿Cómo se llama la canción?
Ponle Yanni, José José, volver a creer. Volver ya no a canta creer. Tan bien José José aquí, pero de eso trata la canción, de volver a cantar una canción nueva. Digamos que esa sería su última canción. Okay. Y yo 5 así. ¿Cuál es el top 5 de FX Hernández? Top 5. Ahí te va. Es que las estoy viendo, porque para no dejar en el tintero alguna. A mí me gusta mucho, igual no tiene orden de importancia, pero hay una que es ya como de sus últimos discos o de los que ya no eran tan reconocidos, que se llama ¿Y quién puede ser? ¿Me suena? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su core? Esa me gusta mucho. Esa me gusta mucho. La de Desesperado me gusta mucho. Ah, sí, está muy chingona esa. La de Vamos a darnos un tiempo. Está bien. Está súper. Cuando escucho esa de canción de Vamos a darnos un tiempo, no sé por qué me imagino como la época de mis papás siendo novios. Bueno, ya novios con hijos, güey. Sí, es muy buena Vamos a darnos un tiempo. Me transporto así a la época de que los tíos, así, los abuelos todavía jóvenes. Fíjate que podría poner Lágrimas igual. ¿Lágrimas? Sí. Y son muy bueno. Es que, güey, José José, neta, si era. Pues era para empedar. La de Voy a llenarte toda también es muy buena. ¿De qué? Ay, sí. Voy a llenarte toda, toda. Le voy a poner a mi canción Me Quiero Venir en Ti. No, no le podemos poner así, José José. Ah, bueno, entonces voy a llenarte toda, toda. Ah, lentamente, sí, y él es. Y poco a poco con mis besos. Y él es Pepe el Guapo. Y baila por unas monedas. Sí, le dan monedas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ese sería mi top 5. Hay muchas que se quedaron en el tintero. He Renunciado a Ti es una canción clásica de la peda. Acabo de dejarme con mi vieja. Y ya no la voy a volver a ver. Me cae por Dios, compadre, que no la voy a volver a ver. Me cae por Dios. Me cae por Dios. He renunciado. Pues hay que hacer las discos. Estaría chingón que tú me hicieras un disco, que yo te hiciera un disco y lo que encontrábamos raro y bueno, lo hiciéramos stream. Ok, sí, sí, sí. Hay una de José José que está súper animada, pero ese no me acuerdo cómo se llama. Corazón mío, resiste cuanto puedas, tú desvanece. ¿De José José? Sí. Ay, pero ¿cómo va? Atrapado en las redes de dos amores, así se llama. Güey, y yo hace poco, ahorita les enseño, me acaba de comprar uno de esos de doble CD y DVD con lo mejor de José José. Ajá. A ver, déjame ver. Es que no sé ni cuál es traen, pero lo compré. Atrapado en las redes de dos amores. Corazón mío. Solamente me sé esa parte. Corazón. Resiste cuanto pueda. Esa canción. Sí se llama Atrapado. Es que no me acuerdo si se llama Atrapado. El Amor Acaba también es muy buena. Quiero perderme contigo. ¿Cómo se pierde el horizonte? Ya regresé, papu. ¿Cómo las aves en la... Mira, ahí te va. José José, el príncipe de la canción, dos CDs más DVD. El amar y el querer. Esa es buena, es como básica de José José número uno, ¿no? Sí, o sea, como que un millennial te dice, sí, la del amar y el querer, pero te la pone como de, esa es todo, ¿no? La siguiente es He Renunciado.
renunciar a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Lo pasado, pasado. Entre los dos. Ya lo pasa. ¿En la del triste cómo va? Se me olvida. Es la de... Qué lástima. Ah, sí, sí, sí. Cuando nos... No, qué triste. Amnesia. Amnesia. ¿Cuál es esa de amnesia? Voy a buscar. Amnesia, José, José. Ah, también es buena, ya la estoy escuchando. Es la de tan 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 tan. Es la de que ando... ¿Cómo? Que ando por ahí de bar en bar. Tarara, 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 tarara. Creo que sí. Pero yo no la recuerdo. Es la que dice, pero yo no la recuerdo. Ah, sí, la de que se dice que fuimos amantes, pero ah, no la recuerdo. Esa me aburre, esa se me hace como de señor con brandy. Sí. Cantinero, sírvame otro coñac. Sí. Porque te enamoraste de Tere la secretaria, ¿no? Y pero ya no, la voz escucha perra aquí. Y ya no te dio tiempo de dejar a tu esposa antes de que te dijera que no. Cuando te citabas con Martita en el Sanborns, ¿no? Para probar los molletes. Y de ahí se pasaban al bar a echarse unos tragos. Se iban al bar. No me digas que te vas. Esa también. ¡No! Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que alborotas los celos que tengo. En el aire, vaya. Que me sienta payaso. Muy... Y es verdad, soy un payaso. Un payaso. ¿Pero qué le voy a hacer? Gavilano Paloma. Hice videos en internet. Gavilano Paloma, fíjate bien. Que muy tarde yo entendí de qué se trataba. ¿Gavilán y Paloma? Yo entendí muy tarde de qué se trataba. Gavilán y Paloma. Y eso porque me dijo mi papá, güey. Que fue Paloma. Todavía en su tiempo, yo la cantaba de niño, güey. Uh-huh. Y donde me dijo papá, ¿sí sabes de qué habla la canción? ¿Y de qué habla la canción? A ver, recuérdanos. Pues Gallina Paloma es de que te ligas una morrita, te la llevas al oscurito y cuando le bajas el calzoncito se asoma tremendo pitote. ¿A poco? Sí, pues por eso es Gavilán o Paloma. O sea, nos da la referencia de que te ligaste a alguien, todo está chingón y de repente... O sea, ¿es el Me Llamo Raquel de la música romántica? Es correcto. Ok. Entonces, pues luego ya la segunda parte ya le dice como de no, hazte para allá, ¿no? O sea... Esa vez fue un error. O sea, sí cogimos, fue un error. Sí, ¿sabes qué? Mejor... mejor no. Eres una lindura, pero aquí te dejo, pinche... Me das de cuenta. Es cuando la cagas, que yo me atrevo a decir que José José ha de haber vivido esa experiencia, ¿no? O sea, entre tanto mundo de que por aquí y por allá, ¿no te imaginas que a lo mejor en un ligue le haya salido un trapito, güey? Sí, seguro, ¿no? Que a lo mejor no es que se lo haya dado, quién sabe. Pero yo digo que a lo mejor fue así como, ¡ah, la mierda! Mira, perdón, es que yo soy heterosexual. Ah, no importa, papito, métemela por atrás. No, sí, pero no mames. ¿Pero qué pedo vas a decirle a alguien? Sí, o sea, si te pasara, nos contarías, güey, así de que, güey, ¿te acuerdas la morra? Así, así, era güey. Yo creo que sí. Lo contaría, pero ya un tiempo después, ¿sabes? No en el momento. O sea, como que en el momento sí me haría pendejo, así de, ah, no pasó nada, ¿no? O estuvo chido y ya. Pero ya después sería como, oigan, ¿se acuerdan de esa vez? Ah, sí, qué pedo. No, pues es que no mames, tenía pito. Pero sí lo contaría. Dice el Nando, es que según yo muchas veces escribían cosas y les pasaban en la vida normal. Saludos de calle Sevillano, Fly 159, Francisco, que está con nosotros aquí en el stream. Buenas noches, Ángel 1970. Pero bueno, eso lo escribían otras personas. Él nunca escribió canciones. Bueno, la mayor parte de su discografía
Él lo dijo. Es una composición, él es un intérprete, ¿no? Uh-huh. Yo creo sí. que ahí, por ejemplo, ahí, si hiciéramos una medición de fuerza, ahí sí gana Juan Gabriel, porque Juan Gabriel era compositor. E intérprete. Era intérprete y era también este... O sea, era compositor, pero era, ¿cómo se le llama? Letrista. O sea, él componía la letra y la música, muchas veces, uh-huh. ¿no? Sí, o sea, armaba la parte musical, armaba la parte de letra, armaba la parte de interpretación, sí, hasta incluso la producción de los shows, ¿eh? Okay. Sí, era más artista, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero digamos que la voz en intérprete, en interpretación, yo creo que sí José ganaba, ¿no? Uh-huh. Es que José te transmitía como esta parte de, ay, güey, ya me llegó la letra, güey, ahora sí me agarró. Ahora sí como que me quiero empedar ya bien. Dice que Gavilano Paloma fue escrita por Fernando Galeana, por lo tanto Fernando Galeana puede ser el que se llevó la sorpresita. ¡Una sorpresita! ¡Te llevas esta sorpresita, papá pitufo! ¡Chamaco, cabrón! ¿Dónde te andas metiendo? ¡Ya, cabrón! ¡Ay, una sorpresita, papá pitufo! Dice por acá Memo, Rafael Pérez Botija, que era quien le componía sus rolas, y se debió vivir bien pinche bajoneado todo el tiempo. Pues es que para Espinoza Paz, güey. Espinoza Paz también le escribió a Alejandro Fernández, a Alejandra Guzmán, a chingo, güey. Sí, o sea, pero él de Espinoza Paz viene desde los noventas, ¿no? Sí, la gente es como a esa pinche naco que... No mames, creo que hasta Luis Miguel, güey. Pues no todas, pero muchas canciones que cantas con otros intérpretes, con otros artistas. A lo mejor la hizo Espinoza Paz. Sí, no, sí, Espinoza Paz no es cualquier pendejito, güey. No, eso es una verga, es una verga. Era una verga. Bueno, a lo mejor sigue siendo una verga porque ves que lo vetaron de todo el pedo y así. Ay, pero tú crees que vendiendo más canciones hay vetado, pero no pendejo. Pues sí. La otra que viene dice, me vas a echar de menos. Esa es buena. Mediana, tampoco todo. Tiempo. Esa no la conozco, fíjate. Desesperado. Esa es buenísima. Tu primera vez. Ándale, esa no la conozco. Gotas de fuego. Esa tampoco la conozco. Amor, amor. Esa es la de... ¿Qué no? Esa es la de Buenos Días Amor, ¿no? ¿Verdad? Esa se llama Buenos Días Amor. Sí, se llama Amor, Amor. Volcán. Yo que fui tormenta. Te quiero tal como eres. Te quiero tal como eres. La verdad no sé cómo va. Dicen, ¿cambiaste de cámara? Le digo, no. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque se ve mejor o se ve peor? Ahorita me dices, Braulio. ¿Y quién puede ser? Uf. Adiós, princesa. Si es que no soy yo. Mi vida. Ah, la de Mi Vida también es muy buena. Pero creo que ese es un cover de Sinatra, ¿no? No sé lo que te iba a decir. Pero sí, es muy buena, ¿no? Mi Vida. Sí, claro. Ese es de Señor Bragado, güey. Esa se la tienes que poner a cuando te mueras, güey. Te la tienen que poner, güey. Mi Vida. Almohada. Una canción muy regular. Almohada me terminaba aburriendo, ¿eh? O sea, sí. Era de las de. Ya me gustó y todo, pero sí le cambiaría, o sea, no. Sí. Populachona. Sí. Vamos a darnos tiempo, sí. Lo dudo, sí. Sí, claro. La nave del olvido. Buena. Pero también siento que es de la que dices, a ver, pásale esa, es que a ver si sale la. El que José quiere. José número uno. O sea, de esos discos de Metro que a huevo viene. Básicas con... de José José, ¿no? Ajá. Lo que no fue, no será. Esa es muy conocida. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta, pero igual sí la cambiaré por otra. Si me dejas ahora, me parece muy no bueno. No seré capaz de sobrevivir. Tararara, preso de tus besos y tu chosto.
Pero eso es buena. Sin Alex Sinti, que es buena. Sí, no, limpia, de José José. De José José. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido. Esta no la conozco, por ella, pero con José Feliciano va a ser bueno. Suena bien. Soy así. Y así me moriré. ¿No es esa? No va. No creo. ¿No será la del amor el gallo de oro que también la canta? Mi gallito de oro, mi Valentín. Soy así. Sí, así, a huevo que la canta José José también. Así nací y así me moriré. Yo creo que sí, porque salen los dos. Ay, ¿dónde me quedé? Soy así. ¿Y qué más dicen? Así nací y así me moriré. Así nací y así me moriré. Ah, sí, sí, sí. Con todos mis defectos a lo ver. El amor acaba. Nunca lo ve. Ah, el amor acaba. Sí, ya la agarré. Sí, es la de... De hecho, ya la identifiqué con... ¿Con Valentín Elizalde? Que... Sí. Pero así la hacía así. Nunca, no, no, no. Es que sí, de repente sí le exageraba Valentín. ¡Qué parata! Era como... Pinche güey tirado al sillón, ¿no? Pero como que ese güey tenía un estudio móvil porque como que pasaban muchos baches, ¿no? ¡Nunca lo logré! El amor acaba, sí la conozco. Buenos días, amor. Buenos días, amor, amor, amor. ¿Qué tiene tu cara? Buenos días. ¿Tú amor, o yo? Amor, amor. ¿Por qué no dices nada? Algo así. ¿Tú y o yo? Y es que la vida es así. O tú o yo. O tú o yo. Y piel de azúcar. Esa no la conozco, fíjate. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? ¿Y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos. Eso nomás. ¿Tú y yo cuál? Eso nomás. Eso nomás, suena como a pinche albur. Pues así dice, eso nomás. No la ubico esa, fíjate. Mujeriego. Yo las el ir en Unitec. Yo las quiero. Aún estoy de pie. Esa no la conozco, pero dicen que es muy buena. Es como de esa canción, es como de cuando regresó de todo el pedo, alcoholismo, vida culera. Creo que regresó con esa canción. Seré. Ah, pues la que dices tú, la que la chingona. Yo también acabaré un disco como ese estilo con esa, definitivamente. Y fíjate que de repente José José me recuerda o me intenta recordar mucho a lo que era mi papá. Ok. O sea, ¿pero en qué sentido? Pues que normalmente a donde fuera mi papá era mucho de... Siempre viste de traje. Es que hay que vestir de traje porque la gente bien viste de traje. Ah, ok. Que creo que podría ser una idea posiblemente de los 70, ¿no? O sea... Pues sí, la gente que trabaja en algo chingón viste de traje y la yo gente creo que viene que un no... poquito de más atrás, porque por ejemplo me acuerdo en ese sentido como del profesor Jirafales, no por el señor, no por el profesor Jirafales, sino el estilo de vestimenta. Ya ves que se usaba mucho el sombrero antes, se dejó de usar en los ochentas, todavía en los setentas se utilizaba, pero en los ochentas me atrevo a decir que el sombrero y el que fumaba tenía una categoría. Sí. Un poquito más estudiada. Sí, claro, claro, totalmente. Entonces, mi papá se acostumbraba normalmente a vestir de traje. O sea, era como su ropa normal, vestir de traje y corbata. Ok, ¿así andaba para todos lados? Para todos lados, güey. O sea, era de que, no sé, llegaba a trabajar y vaya a la firma de boletas. Llegaba a la firma de boletas con traje. A la madre. Bueno, mis papás iban de traje, pero porque trabajaban, ¿no? Porque... No, mi papá decía así como de, ah, pues voy a ir a misa, me voy a poner un buen traje. Ah, okay.
Y era raro, o sea, cuando lo veías así en modo camisa y mezclilla, era como, no mames, te ves bien diferente. Te ves raro. O sea, con él nunca hubo un domingo de pants. Así de, vente, vamos aquí a las quesadillas, vamos a ponernos un... Me voy a poner un pants. Y una playera. Sí, pero nada más tenía uno. Ok, y era un conjunto de pants. Ajá, o sea, si era de que domingo tocó el Semana Santa o así, voy a estar por aquí. Era su pants gris Adidas. Ok. Y normalmente así hasta le gustaba como de que cuando se lo laven, que esté bien almidonado. Ándale. Era medio especial, ¿eh? Eso sí, nunca le faltaba. Y eso sí me lo pegó muy fuerte, lo del perfume. Sí, también, pues, también tu ropa. Tu ropa tienes... Bueno, yo me acuerdo que tenía cierta ropa que no sé por qué razón. Lavabas dos veces o hasta tres. Así de, bueno, hiciste cabrón, sí. Ya lavó esto, ¿por qué otra vez? Es que eran las playeras, güey, que no sé por qué tengo como un sentido raro que me los pongo y huelen así como, oh, mames, huele a que me ya sudé, ya sabes. Ajá. Como que se me cortó el desodorante y la volví a lavar. Sí, la, o sea, como o que sea, repetías me el molestaba. Este pinche loco. Pero bueno. Y si iba al estadio en traje, no, iba al estadio. Si es que algún día fue, porque nunca fui con él de niño, nunca me llevó a ningún estadio. Seguramente habrá ido de pants, ¿no? Seguramente. Pero fíjate, ¿no? O sea, no tuve recuerdos de. O sea. De luchas, de. ¿Cómo se llama? De partidos de fútbol. ¿De evento? ¿Al circo te llevó alguna vez? Al circo me llevó una vez, sí, a la Tiderman. ¿A jugar canicas a la feria de ahí de la casa? Sí, pero con jeta. Porque era así como de, es que hay que gastar en estas pinches mamadas. Ah, cabrón, pues no te fueras a gastar media quincena en unas pinches canicas. Es que él era como más de, pues es que mejor cómetelo en algo, aprovéchalo, ahórralo. Sí, sí, sí. Cómprate una camisa, así. No, pues llévala a las canicas. Tiene que haber tiene que haber actividades recreativas con tus hijos. Ajá, sí, pero para él era como un gasto, era como, es que no mames, gastarte 300 varos en esta mamada, con eso te compro unos zapatos. No se va a reflejar en algo, ¿sabes? Como que él lo quería ver reflejado siempre en algo. Ajá. Sí, como ir a botar el dinero, tal cual. Pero no ve que es parte también de la infancia, ¿no? De, pues, sí, hay que gastar a veces en el Goku, güey. Claro. Que para mí sea innecesario no significa que para él también lo sea. Y no lo quiero educar yo a Santi en este mundo de... No, pues, en lugar de que te gastes tu domingo en una resortera, mejor cómprate un taco. No, pues, si quiere unas canicas o... Luego, malamente, yo creo. Ajá. Sí he caído mucho en la tentación y creo que eso es malo, pero no sé cómo mediarlo. O sea, tipo, si vamos al tianguisito, ¿no? Ajá. Soy mucho de, escoge algo, agarra algo, por favor. Y él no quiere, por ejemplo. O sea, me podrías creer que es la vida o no sé qué será, güey. Me siento, digo, a poco está muy chiquito y todo ahorita. Pero pues un niño ya de 2 años ya te empieza a hacer un poquito de berrinche por juguetes. Y a él lo que prefiere muchas veces es fruta. O sea, él lo que quiere es manzanas o plátanos. Ahora no vaya a salir que no vaya a resultar que salió el abuelo. No, papá, mejor cómprame unos zapatos. Cómprame un pants. Sí, no, te quiero comprar este Goku. Juguetes, agarra, hijo. No, mejor que se refleje. Sí, mira el muñeco. Mira el muñeco. No, pero te lo voy a grabar, güey, porque si se emputa, Ajá. O sea, le digo, mira este muñeco. Y así jugamos. No. ¿Qué quieres? Apple. Ah, cabrón, pide Apple en lugar de manzana. Es que sí lo enseñó la mamá, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, de repente, a ver, vamos. Y va el puesto de frutas, güey, le voy a grabar la expresión para que vean que esto no es mentira. Cuando lo llevo al puesto de frutas. ¡Ah! Así, güey, de no mames, el reino, güey.
Oh, no mames. Raro, una montaña de frutas, qué rico, qué nutritivo, papá. Sí, lo único que sí me hace así como de son los carritos. Ah. O sea, run, run. Cállate. Pero de ahí en fuera muñequitos, papalotes o así, dulces o lo que sea, Pero si ve manzanas, le maman, güey. No puede salir al súper o al tianguis si no es comprarle su manzana. Y está cagado, porque le fascinan. O el kiwi, si ve el kiwi igual también. Es un niño muy, muy saludable. Es un niño frutero, frutanguero. Me ha cambiado las papas. ¿Quieres cheto? Porque se lo quiero dar como por abajito de la mesa. Ajá. Y no, se está comiendo su manzanita. No. Está chingando, papá. No quiero tener tu cuerpo. Luego hasta le hace. Güey, así te lo juro que le hace. ¿Así de como chinga o qué? Sí, güey. Sí. Mira esto. No. Cálmate, pinche chamaquito. Y tú de niño lo que dabas por unos pinches chetos. Por sí, un frutzi congelado. Sí, mira este carrito, mira este muñeco, mira esto. Y no, mamón. Ya lo tengo, si quiero lo agarro. Así ya, güey. Que también puede ser, ¿eh? O sea, como también le manda muchos juguetes, es como de, ay, no, más de estas cosas. Yo lo que quiero es saborearme una pinche manzana ahorita. Está bien. Y a lo mejor sí, no quiere tener mi cuerpo. Yo lo que quiero es un huevo cocido. Pues fíjate que sí come bien, o sea, sí es de buen diente, es taquerito. Le gustan los consomés, güey, o sea, sí es de... Le entra todo, ¿a qué no le entra? Ya le dieron cebolla así como a ver si salió a mí y no, güey, sí se la come. Qué bueno, güey. O sea, le dan el taquito con cebolla y sin pedos, ¿eh? Pero, o sea, con cebolla y qué, carnita y así, ¿o qué? Sí, su taquito, así, taquito de pastor, bien picadito. Ajá. Cilantro, piña y cebollita. Se lo come todo, güey. Qué bueno que no se. Y hace caras como de. ¡Qué rico! Así. ¡Ay, que estás disfrutando! ¡Qué rico, papá! Sí, cuando te encuentres a Sendeguito y te diga. Es que si le das. Ah, ok. Pero así, a ver, dale cebolla. No mames, sí se la comió. Remilgoso, así que no quiere. Ajá, así de que tú lo ves y dices, verga, esto sí no le va a gustar o no le gusta, tal cual, ya directo. Pues ahorita le hace cara si no al aguacate. Ah, la madre. Bueno, sí hay mucha gente que no le gusta el aguacate. Por alguna extraña razón que no terminan. Pues con su salecita o así. Ajá. Ah, qué rico. Así empieza a escupir y hace caras de, a la verga, ¿qué es esto, güey? Ah, se pone como todo en el IHOP. Se me pone como ya en el hijo. Sí, así se pone a aventar el pinche aguacate. No, y sí lo avienta, güey, el plato así de. A la verga. Pero tira el plato, lo avienta, güey. Tenía, sí, claro, tenía que salir al papá. ¿Y alguna vez hiciste ese pinche ridículo en otro lado? Más de niño con los frijoles, pero ya me gustan. Ok, pero lo hiciste en tu casa, no en un lado, en un lugar. En un mercado, porque también acostumbraba este pedo de vamos a comer en mercado hoy. Ajá, ok. Como que, ya, da hueva hacer de comida. Ya sabes que te ponen ensaladita, frijoles y la carne, ¿no? Ajá. Y una vez apliqué la de no y aventé el plato al piso y me dio una putiza. Es que en esos tiempos, señores, para que no se espanten... Los papás eran normal que te rompían. Los papás pegaban, sí. A mí también mi papá. Justamente el sábado también nos estábamos acordando con mi papá. De 2-3 putazos que me llegó a meter. Sí, era normal que te llevara tu cachetada, tu manotazo, tu nalgada. Sí. No te digo un putazo así que te sentara, pero sí. Sí. Una buena nalgada, sí. ¿Cómo no? Buenas noches. Sí, mira, estamos hablando aquí de... Sí, que pase, por favor. ¡Le habla, Humberto! Es que a mí no me sale, güey. Yo no sé imitar voces de la vida. O sea, yo según estaba imitando bien chingón a Valentín Elizalde y luego sale el Cristian y me la mata bien, cabrón. ¡Vete allá! Es que ahorita que te hablaron, según yo quería hacer la voz de Humberto Taboada y... ¿Cuál?
¡Hola, Humberto Taboada! Pero, güey, no, no me sale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Humberto Taboada. ¿Qué te fueron? Que me comunicara con la secretaria, por favor. Tengo un problema de época. A ver, di, tengo un problema de época. Ah, lo que pasa es que tengo un problema de época. Yo fumaba mucho y por eso mi garganta se empezó a lastimar, pero tenemos una campaña para ti, Félix. Voy a hacer la nueva imagen de Crujitos. ¿Crujitos? Ok, pues suena bien. ¿Te acuerdas cuando te hice la broma, güey? De... ¿pero era de qué? De una convivencia, ¿no? Te acababa de salir del crew y fue así, llámale a Félix. No, güey, no, ese güey sí se emputa. Sí. Llámale. ¿Quién fue el de la grandiosa idea? Luis. Hijo de su puta madre. Llámale, llámale. Con razón lo odio al hijo de la verga en secreto. Lo que pasa, Félix, es que hemos notado que... ¿Pero me hablaste como Humberto Taboada? Sí, pues es que en ese tiempo no se hacía tan famoso, güey, apenas empezaba. Fíjate que ese ya no recuerdo. Recuerdo que me hablaste, o sea, que eran dos personas, o tres incluso. Eran tres, que otro güey era de rancho. Déjame ir a recoger mis tacos. Ok. Sí, sí recuerdo esa pinche bromita, pinches pendejos. Ojalá se mueran, pinches idiotas. Puta madre. A ver si ahorita te atragantas con tus tacos, pinche baboso. A ver si sigues haciendo tus bromitas, pendejo. ¿Y te acuerdas cuando te dices? ¿Te acuerdas la verga? Pinche mono pendejo. A ver si te atragantas, hijo de la verga. A ver si te quedas sin voz, sin tráquea, pinche mierda. Hijo de la chingada. A ver, quiero ver. Ahorita que te estés ahogando con tus tacos, puto, a ver quién te ayuda. Che, culero. Perdón. Güey, pues qué, güey, se siente feo, güey. Oye, no encuentro la de atrapado. A ver. Atrapado. Ah, sí. Ah, no, pero se me atrapó. ¿Cómo se llama ese? ¿Corazón mío? Corazón mío. Resiste cuando puedas. No, ¿cómo se llama? Atrapado en las redes de dos amores. A ver, está en YouTube. Debe de estar en YouTube. ¡Ah, web! Así le voy a poner. Atrapado en las redes de dos amores. Ah, se llama Dos Amores. ¡Qué pendejo! ¡Claro! Dos Amores. Se llama Dos Amores. Ah, sí, aquí está. Sí, 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 fíjate que sí viene. Sí, sí es, sí es, sí es esa. Sí, 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 sí. Se puede tener a un tiempo dos amores y querer a cada uno a la vez con el mismo sentimiento. Yo no me siento culpable de ser doble enamorado. De ser doble enamorado. Es que se me acuerdo mucho cuando viajábamos con mis papás. A Guerrero. Me acuerdo que se ponían... Pero ponían un cassette. Ponían un cassette en el Topaz en el que viajábamos. Ponían un cassette, pero con las canciones de José José, pero las nuevas, güey. O sea, no las viejitas de... Volcán y todas esas que estuvimos hablando ahorita. No, se ponían. Ahorita te voy a decir qué pinche. Ahorita vi ese disco aquí. Estaba la de Corre y ve con él. Ah, pues aquí está Dos Amores. Corre y ve con él. Y quién puede ser. Por estar contigo. Sin saber. Y ya.
eran las que me sabía. Las otras, quién sabe, a lo mejor y también, pero esas son las que más me... Corre y ve con él también es muy buena, güey. Esa también es muy buena, güey. Hay otra muy verga de José José que se llama Dos. No creo. Tu Velociraptor también se está quedando sin voz. ¿Sigue vivo? Sí, Fiona, parece que no siguen los Luisitos Radios. Es más, hasta aquí en el stream ha salido. Hace rato salió en el stream. Nada más que ya llevamos 7 horas de stream. Ya. Ya el Velociraptor ya dice, oye, no mames, ¿no? No soy tu bufón. La que cantó con Sarita. La que cantó con Sarita fue el video que subió el Chris, ¿no? ¡Qué horrible canción, Dios mío! Y así... ¿Qué tenemos de este lado, señora Aguilera? Busca la de él, de José José. La de él, ¿eh? ¿Por qué no resubes estas pláticas? Necesito más podcast porque Luisito Radio nomás son 2 horas. Esto lo estoy grabando. Esto está grabado. Lo voy a soltar, no sé, la otra semana, no sé, el sábado. No tengo la menor idea. Así como se me antoja subir un video, lo subo. Como yo no vivo de YouTube, puedo subir las cosas cuando se me hinchen los huevos y no pasa nada. Puedo subir mis jugadas de Rainbow Six y nadie me dice nada, nadie los ve, pero a mí me gusta subir mis jugadas de Rainbow Six. Me encanta. Soy muy fan de mis jugadas. Creo que todas las visitas que tiene mi video de Rainbow Six es porque yo he visto ese video, me lo he pasado viendo. Búscala del señor internet. Ahora yo me veo esos videos épicos. Ándale. Hola, mi estimado, dice Emblop, saludos. ¿AMLO? Hablen de ovnis, ahora. A huevo, gracias. ¿No? ¿De qué? De nada, mi cupo. Pero no estás enojado, ¿verdad? No, mi amor, para nada, pinche pendejo. Karen Reyes, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Están buenos esos vídeos. Ah, bueno, los ve Daniel y los ve Wicho, porque ellos también juegan conmigo, entonces luego también se ven ahí en las jugadas. Emlop, trabajas en otro lado. Sí, trabajo en una zapatería. ¿Tres hermanos? Tres hermanos, exactamente. Iba a decir tres Morelos, no sé por qué. ¿Cuál es el tema? No, de hecho te estábamos esperando. Es que no. Me había quedado con la duda de esa canción de Atrapado en las redes de Dos Amores, pero nada más se llama así, Dos Amores. O sea, no se llama como lo dije. ¿De quién? De José José. Y me puse a buscarla. Dos Amores, así sí, nada más. Y tú, por ejemplo, de Camilo Sesto, si eres así como, oh, el gran Camilo Sesto, ahí medio te valía. Hay una de Camilo Sesto que me encanta. Bueno, la de Melina, todo el mundo se la sabe. Pero hay una canción de Camilo Sesto que se llama Todo por Nada, que es mi favorita de Camilo Sesto. Pero si lo pones en tu top de cantantes de la época, vergo. De cantantes de la época, sí. Yo sí me gustaba, pero nunca me chorré a llorar. Oh, no mames, esta rola, pásame mi pinche alcohol. Ah, bueno, yo con Camilo Sesto nunca me he puesto una peda. O sea, lo he puesto, pero... Ajá, a eso me refiero. Así de peda Camilo Sesto, no. O sea, sale José, así José, entre... Sí. No, José José sí, puta. Chingo de veces, pero... O sea, de repente ya sabes, como, ponte esta de Manuel, ponte esta de Napoleón, ponte esta de José Luis Perales. Ah, pónganse esta de Camilo Sesto. Ahí sí, como que hacemos un mix de todos los artistas de esa época. Pero... José Luis Rodríguez, a mí por ejemplo José Luis Rodríguez el Puma no me gusta nada. Como que hubo una diferencia entre el gusto de las mamás y los papás y cosas que se adoptaron de los chavales, ¿no? Leonardo Fabio, por ejemplo, a mí se me hace muy bueno. A pesar de que tiene una voz extraña, rara.
¿Qué otro podría ser de la época? Fuiste mía un verano. Hola, Eso la manda Miguel y esos. Ah, no, eso ya no me gustó. No, eso ya no, ni este, ni su esposo, Diego Verdaguer y esas cosas. Que hay un capítulo, ¿te acuerdas de los simuladores, de la serie de los simuladores? Uh-huh. Hay un capítulo de los simuladores que se trata de hacer que creo que Diego Verdaguer se enamore de una de sus fans, una mamada así, o una de sus fans que conozca a Diego Verdaguer. El chiste es que jalan a un güey de una taquería que tiene su bigotito igual que Diego Verdaguer, y ahí hacen como una situación medio de enredo muy, muy cagada, que al final resulta que cuando la vieja conoce a Diego Verdaguer, los simuladores pues suponen que es el Diego Verdaguer que ellos hicieron pasar, ¿no? O sea, el falso. Uh-huh. Pero resulta que sí era el verdadero. Y ya era una mamada ya el capítulo. Pero está cagado ese capítulo de los simuladores. Roberto Carlos, cóncavo y convexo, no mames, esa tiene que estar en todos lados siempre también. Pero sí, quién sabe, también por ejemplo José Joel como que no funcionó ni a putazos, ¿no? No le llegó. ¿Has escuchado Prometimos No Llorar? De Palito Ortega. Esa canción está muy cagada porque literal es una plática de unos güeyes que se están dejando. A mí se me hace muy... La voy a poner. ¿Cómo se llama? Palito Ortega, sí me acuerdo que lo llegué a escuchar. Palito Ortega, Prometimos No Llorar. Pero aparte está así súper tirada al drama de, por favor, ya no llores, tranquilo. Ay, pues aparte era la típica de, y hoy el mercado de lágrimas. Sí, ya la vi, que no mames, cómo me cagaba, porque todos los discos en... Sí, de verga, güey, eso... Verga, güey. No me dejes, Pablo. 7 temas de oro. En MP3 empezaba con este piano. Sí, no mames. Es que desde ahí ya sabes que no va a ser nada alegre lo que va a pasar. Que de repente, no me acuerdo, pero según yo, sí era una moda muy pendeja hacer todas las canciones así, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Vete de aquí. Sí, pero no tanto. O sea, esta es la que más hicieron como diálogos dentro de la música. Y lo que hacían después en otras canciones era cantar, ¿no? Como el estrofa, coro, no sé cómo iba la composición de la balada, o no sé cómo es, mejor dicho, el esqueleto. Y ya después en una parte dentro de los puentes musicales la plática esta. La plática de... Pero yo te dije, sabes que no es cierto. No te mientas. Sí, estaba muy cabrón todo ese mundo. El corazón es el único que pierde. A la verga, no mames, ya cuidado con todo. Nos vamos a ir a la mierda todo. Y salieron muchos intérpretes argentinos en esa época. Que entre ellos... Sí, estaban en Latinoamérica, ¿no? O sea, Brasil, Argentina. Los más conocidos pues eran Palito Ortega, Leonardo Fabio, Roberto Carlos en Brasil. Creo que por ahí... ¿Dónde era José Luis Rodríguez el Puma? El Puma era... Oh, bien, no sé. Esa es una buena pregunta. ¿No era de aquí, no? ¿Ah? No tiene aspecto de... A ver, déjame buscar. Los españoles como Napoleón. José Luis Perales. ¿José Luis Perales de dónde era? Era también de España, según yo. Creo que era de España. Uh-huh. El Puma, actor y empresario. Ándale. Era de Caracas, Venezuela. Ah, que te vea. O sea, sí salieron como muchos intérpretes sudamericanos. Creo que hasta un chileno también llegó a salir. Y ¿cómo se...? ¿Es que sabes también por qué se daba, güey? Había un chingo de concursos de canto y así era el pedo, güey. Pero todos se reunían aquí en México, ¿no? ¿Era cuando hacían lo de la OT y esas cosas o no? Estaba muy pesado aquí, ajá. También siempre en domingo era la oportunidad de darte a conocer, güey. Sí, o sea, si tú llegabas a siempre en domingo, tenías asegurada un 90% de tu carrera, literalmente. Uh-huh.
tenía mucha credibilidad. Este güey, ¿cómo se llamaba? Este Raúl Velasco. No, y Raúl Velasco decidía quién sí y quién no. Así de huevos, le terminaba la carrera literal, a alguien. Literal, ese güey decidía quién estaba de moda y quién ya estaba pasado de moda. Era un señor muy culero, realmente. ¿Estás de acuerdo? Se lo dijo en su cara. A Thalía también le dijo que se veía bien vulgar. La primera vez que viniste aquí te veías bien vulgar, pero ahora ya te ves un poquito mejor, más arreglada, le dijo. ¿Cómo se llama este güey que canta la de... Sé que no se quiero parar? Ah, Joan Sebastián. Joan Sebastián le dijo... Muchas gracias, y con ustedes, yo quiero decir unas palabras, maestro. A ver, no, pues dígelas. Yo me acuerdo que... usted no se va a acordar, pero yo sí. Ajá. Está el congelado. ¿Está el congelado? ¿De botella? Ay, ¿no? Y así discutieron Joan Sebastián y de Raúl Velasco. ¿Dónde está mi coca? No, pues en el... No, que le dice, yo me acuerdo que aquí vine muy joven e intenté y logré estar cerca de usted y le dije, escúchame, quiero que se me escuche, por lo menos que me diga un no, pero que me escuche. Y usted me tocó la espalda y me dijo, ahorita no tengo tiempo, y se fue. Verga. Como la vuelta de la vida, porque ahora estoy en el escenario donde siempre soñé estar, junto a usted y todo. Y Raúl Velasco con cara de, pero no lo cuentes, hijo de tu puta madre. Es que Raúl Velasco hacia afuera, o sea, en su programa era como, ay, el viejito buena onda, presentador. Pero no mames, o sea, hay historias de Raúl Velasco en muchos canales como de su vida, ya sabes. O bueno, muchos reportajes de su vida. Que era un auténtico hijo de la verga, güey. Era un culero de primera. Sí, ahora güey, de que mira, te presento tal. No me interesa. Sí. Tenemos a Luis Miguel. ¿Tú crees que habrá sido Raúl Velasco a lo señor de... A ver, siéntate en mis piernas y platícame. ¿O hay, no un, hay una mala lengua que dicen que sí? Pues depende de quién, güey. Si me dices de Niurka, puta. No, hay una mala lengua, incluso yo recuerdo algún podcast de Olayo o algún, no sé si un documental con los de Molotov. ¿El carnal de las estrellas? Que hablan como de todo ese pedo de los productores y de las cosas que hacían Raúl Velasco y toda esa gente poderosa de esa época, los productores, güey, ¿cómo se llama el señor? Que Ramiro La Rosa. Como todo ese tipo de como de gente, estos productores ya antiguos, este señor, Luis de Llano. Luis de Llano, exactamente. O sea, todo ese tipo de gente que sí armaban acá unas... Pues el famoso catálogo de Televisa, o sea, de ahí viene, de toda esa época. O sea, no es de ahorita. Sí lo crees, pero no sé si de Raúl Velasco. No, sí, es que de allá viene. O sea, viene desde hasta allá, desde aquella época, desde hasta allá atrás. No creas que es así del 2000 para acá, güey. O sea, no mames. O sea, No. Los por lo menos 90, pero si me dices 70, 80, es como, órale. 80 sí. 80 total. 80 fue la revolución sexual. Fue cuando estaba de moda el SIDA. Por pues todo incluso, el pedo. En los 80 fue, o sea, boquitas pintadas. Esos peinados extravagantes, ya sabes. Pero sí supiste de... O sea, el verdadero grupo de Gloria Trevi. Ah, ¿cómo era? A ver, ¿cuál? O sea, el verdadero grupo de Gloria Trevi se llamaba Boquitas Pintadas. Ok, pero ¿qué? O sea, ¿cómo que el verdadero grupo? O sea, ¿ese qué? O sea, ¿un grupo que o cantaba o qué? Era el grupo de morritas de las que se chingaba Sergio Andrade. O sea, ¿tú crees que Sergio Andrade no armó pedas con Luis de Llano? No mames, hasta con Salinas de Gortari. Sí, no mames, acá con la gente poderosa de la época, cabrón. En ese tiempo también los políticos y los poderosos, se podría decir que tenían la protección de la gente porque era muy ignorante desde ese sentido. Sí, no salía a la luz tan fácil algo, güey. No, güey, para que te enteras, pues, ay, no mames, ¿y por qué no lo ponen en las noticias? Ay, pues sí, ¿verdad? Exacto.
ahorita ya no, ahorita ya no. Pero en ese tiempo, si las noticias decían quién es el mejor cantante, era el mejor cantante. ¿Quién era la mejor novela? La mejor novela. ¿Y quién es la más guapa? Vivi Gaitán, güey. Y así te chingas porque yo lo digo. Y Vivi Gaitán va a estar en las próximas 20 novelas con... ¿Cómo se llamaba esta también? Pati Manterola, güey. Pati Manterola. Que Pati Manterola, como que yo siento que sí renunció un poquito a todo eso, ¿no? Como que fue más ella. No, un chingo. Como que fue más de ella que, trabajar, que de que la orillaran a dejar el pedo, ¿no? Como a algunas otras, que a lo mejor no sé algún nombre específico, pero sí se sabe que hay muchas actrices que por hacerse las dignas, ¿no? Las mandaron a la verga, así de... A mí, por ejemplo, las que se me hacen así de lo que diga señor productor, tipo así Aleida Núñez, o sea, como ese tipo. Ajá, la vecina. ¿Qué? Ándale, siento que suena así de que me vale verga, soy puta y qué. Ya, X, güey. Sí, claro. Está bien, ¿no? Pues qué. Sí, pero hay mujeres que dicen, yo no quiero, o sea, ya vi dónde me están viendo. Sí. Yo no quiero que me tengan en esta posición. En esa imagen, ¿no? Con ese concepto. La vieja que afloja el calzón, güey. O sea, por ejemplo. Y se salen. Sí, claro. O la sacan, porque pues a mí como no aflojaste. Ves que decían eso de Galilea, ¿no? Pero Galilea apuntó hacia otro sector donde ya no fue tan señalada y ahí se quedó, que fue el como el familiar extraño. Es que se fue a su paro, güey. Si la vieja se vale y todas esas madres, puta, no das ni un varo porque no lo es, güey. Pues sí. En ese tiempo, siempre en domingo. Bueno, ¿y las boquitas pintadas qué? ¿Y ya nomás era el comentario o faltó algo que agregar? No, era el comentario de que cómo se hacían estas pequeñas agrupaciones también de menores de edad y si pasaba algo no notabas porque nadie lo decía. Pero ya que lo ves hoy es un poco como obvio, ¿no? O sea, las canciones, las chavas, el manager, es como... esto está raro. Sergio Andrade. ¡Cámara! Que sigue en la cárcel, ¿no? ¿En Brasil o aquí? En Brasil, ¿no? Fíjate que ya no me enteré. Nunca entendí cómo demonios salió Gloria Trevi de la cárcel. Yo tampoco. Que de hecho uno de sus hijos es de un custodio, ¿no? Dicen. Ah, pero no, wey, no es algo confirmado, es como un... ¿Cortinas de humo, mi amor? Puta madre. Pero, güey, si se supo que el hijo de Edith González, que en paz descanse, es de un señor de así de cabrón como el señor que es el papá. O sea, de Krill. O sea, si se sabe eso, que no se sepa el hijo de... Ah, sí. Digo, ¿quién sabe? Es que los tiempos... Yo digo que son un poquito los tiempos. Bueno, en los medios de comunicación, no es que la gente... fuera ignorante, lo que quise decir es que en automático caía la ignorancia por los medios. Sí, no tenía el acceso a la información en otras fuentes, o sea, era lo que había en la radio y en la tele y se acabó, ¿no? Ajá, noticieros era el poder del poder, güey. Sí, claro, y aparte ahí, pues, no iban a sacar eso, evidentemente, ni en algún periódico puede ser que sí, o en algunas revistas de chismes que empezara. Pues puede ser que sí, como para hacer ruido, pero no era confirmado. Es como lo que sigue haciendo ahora TV y Notas, de eso ha vivido, y TV y Novelas también. O sea, de eso han vivido desde que se fundaron. O sea, hablar de supuestos, hablar de chismes, llenar la revista. Con todas sus demandas, güey. ¿Cómo? Con todas sus demandas. O sea, exacto, o sea, llenar todo de chismes y supuestos y a ver qué pega, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y a ver a qué le seguimos dando más candela. Si no, pues la siguiente semana inventamos más mamadas y a ver qué se nos va juntando. Que también era doble porque... O sea, realmente la revista se inventaba o investigaba cosas para hacer chisme. Y en otros casos el artista los buscaba para que les hicieran chisme. Sí, claro, para mantenerse vigentes y todo ese pedo. Así, dame varo, me mantengo vigente. Cosas como, por ejemplo, ahorita sale nota... Lorena Herrera se le ve con Peña Nieto. ¿Te imaginas, güey? O sea, la reactivas, cabrón. Sí, no mames, muy cabrón.
Pero pues así es la jugada. O sea, cosas que impensables. Ah, ¿sabes qué? Voy a ver. Alguien que no esté ahorita de moda, pero le vamos a hacer su tour y su show y todo. No sé, Cabá, güey. Dice que es lesbiana y van a hacer un concierto de Cabá con pro a los lesbianas. Con tatú. Bueno, LGTB. Con tatú, cabrón. Con tatú. Pero ya las tatú dicen, ya acabaron con ese pedo, güey. Solitas lo terminaron. Ya dijeron, pues que Nata era mamada. Que así todo era falso y que... Y que el manager era culero, ¿no? Era un talán. Que era un manager. De hecho, una tiene un hijo del manager. ¡A la verga! Y valió verga. ¡No lo puedo creer, Maxine! ¿Y quién nos tienes de aquel lado, Horacio Villalobos? Ay, pues, ¿qué creen? Que el uso del condón es importante. ¿Cómo les gusta el chisme, no? Maxine, Horacio Villalobos, el putito más putito. ¿Cuál sería tu... mi programa ideal? Tu starter ideal? Pack. No, tu starter pack de un programa de chismes. Dices, güey, Félix, te conseguimos por parte de todo el pedo un programa de chismes. Escoge a tu equipo. Vas a estar con ellos, 4 personas. 4 personas y yo, echando chisme. Ok. Es que, güey, yo sí me voy a ir a la vieja escuela, güey, o sea... No importa, ¿quieres jugar? A mí me gustaba Ventaneando cuando estaba Origel, güey, imagínate. Bueno, era un niño, entonces no es que me gustara, es que ahí estaba. O sea, ¿quién te dice? Ese güey sí me lo traigo, porque va a estar chingón. Me traigo... Es que Maxine Goodside me recuerda mucho a una tía. Yo creo que me traía a Maxine Goodside, como por el pedo tía... Así de, ay, güey, estoy platicando con mi tía. Me traería... Sí me traería a Origel. Porque aparte de que es chismoso, es un señor que sabe muchas cosas. O sea, es un señor inteligente, no es pendejo. Nah, pues, güey, con toda la gente que se relacionó, se ha ido... Güey, ese güey sabe cosas que en la vida vamos... A ver, Maxine, Origel... Tiene que estar Pedrito Sola. No lo podemos dejar ir. Pedrito Sola. Te queda uno. Verga, ese último está cabrón, güey. A ver, Maxine. Yo creo que... No, es que... Yo creo que Horacio Villalobos. Para tener la mano dura. Sí, sí, sí. La ¿cómo dicen? Sin pelos en la lengua. Sí. A mí me vale que me diga, pero yo aquí lo voy a decir en el programa. Sí, ajá. Ya, güey, nadie te está echando. Mi totero. Mi totero, mi totes. Porque Maxine es como la tía tranquila, la... Ay, pues yo me enteré que fíjense que esto... Y en la obra les fue muy mal, casi no hubo gente. ¿No? Y así. Pues a mí me vale, pero pues ese productor... ¿Cómo va a tener gente si es re malo? Todas sus obras son un fracaso, así. Güey, tranquilo. Sí. El que dice la neta, pero no por mal pedo, porque ¿qué? ¿Te duele la verdad? Sí, güey. Yo me debo a la verdad, aunque por dentro esté tirando mierda. Yo tiro balas de verdad con pólvora de mierda, ¿no? Con sida, ¿no? Con balas de sida. ¿Tú a quién pondrías? Es que ponen aquí Gustavo Adolfo Infante. Yo no, porque se me hace un pinche güey cobardísimo. Pero eso por lo que contó Alex en su video, ¿no? No, yo desde mucho tiempo ahí, te lo juro. Okay. Yo desde hace mucho tiempo, desde que lo conozco, siempre digo, pinche judice, pinche enano mierda. Se me hace como esos güeyes así de que vas a ver a la salida y no. O sea, es el de, cámara, nos vemos a la salida, pero se sale por otro lado. Ajá, sí, qué puto, pues allá afuera nos arreglamos. Y así, y al otro día, ¿qué pedo? Te estuve esperando. ¿Yo también? Ah, pinche puto, te dio culo. A ver, órale de una vez. No vale la pena ensuciarme las manos contigo. De esos güeyes. Ok, ok, ok. O sea, bueno, Gustavo Adolfo, no. No hablemos de los que no van a estar. Habla de los que van a estar. Yo creo que también me quedaría con Origel. Ok. Me quedaría con... O sea, va a ser la Yoli, Origel,
Imagínate que más adelante sí te propusieran eso, güey. Ah, sí lo haría. Pero de Yoli. Ah, por eso, sí. Ok, Yoli Origel, ajá. Me quedaría con... Hay una que... ¿Cómo se cortó? Ay, güey. Me quedaría con una que se llama... Ay, güey, ¿cómo se llama? Así se estaba atragantando con sus tacos, ¿verdad? ¿Eh? Casi lo logro. No, tengo tos, güey. Ah. Estoy muy enfermo, güey. Ay, ¿Flor Rubio? No. No, se llama... Jimena Choco. La Choco. Ella también hace chismes, ¿no? ¿O no? Sí, pero no tan buenos, güey. Avienta la piedra, pero pidiendo permiso. Ah. María Luisa Valdés Doria. ¿Y esa quién verga es? A ver. Búscala así. María Luisa Valdés Doria. Pero tú le quieres meter acá patas. No, es porque esta vieja es puta chisme de lavadero, güey. Verga, es que sí lo ubico. Pero me creerás que... Son de las que te dicen en exclusiva y noticia de último. Piensa que el chisme es un pedo que va a mover el mundo ahorita, güey. Piensa que es una... O sea que ella sí se cree periodista, cabrón. Exacto, o sea, ya se pone la bandera de que interrumpimos este programa porque Paolo Botti está en la cárcel, así, le vale verga, ¿no? Bueno, ella sí se lo toma como de, güey, esto va a estar al rato en el New York Times, güey. A ver, les pongo una foto. Por chismosa, sí. De corazón, güey. Oye, sí, y está buena, ¿eh? Está señora. O sea, está milfona como para ti. O sea, para ti no. O sea, para mí creo que no. Pero yo sí te imagino como en un pedo. Uy, buenas noches. Viejo cochino. Cállate, que ya de por así los pinches grupitos de Facebook ya me traen, güey. Mira. No, no dice. O sea, no cochino. Es como decirlo, o sea, no es cochino libidinoso, sino como cochino... Como tira onda. Como tira ondas. Ajá, sí, como rabo verde, pero curioso, o sea, señor, güey, como señor. Ok, pues ya soy un señor, pues qué quieres que haga, ni modo de ligar como joven, ya no puedo. Ajá, a eso me refiero, que no eres como tipo, si tengo una chamaquita y me la... Sí, me voy a coger una morrita de King. O sea, de ese estilo. Le disparé una Burger King con queso y ya con esa. Ándale, de esas no, de esas no. Como más señor que se, pues, que le habla a señoras, pues. Ok, ok. Pero que la señora las ve como que... Oh, está bien guapa la señora, ¿eh? Qué bueno que aclaras, que no eran esos pinches grupos pendejos de Facebook. Con todo respeto, tu señora está muy guapa. Mira qué bonita figura, tío. Ajá, pero no en pedo pederasta, pues. No, o sea. ¿Y esta salía dónde? ¿En Televisa? Pues estaba en Televisa, estaba en TV Azteca, estaba en Multimedios, o sea, ha estado donde el chisme haga falta, güey. O sea, se ha movido. Pues son de las, estamos empezando el programa, ¿quién tenemos en los chismes y te mandan a esta, güey? Para que arranque, porque si no nadie lo domina y ya después se foguea dos, tres morros que van saliendo y ya los deja, güey. Ah, estaba bien, estaba bien. Bueno, María Liz, María esa. Maguicha. María Luisa Valdés Doria. Origel 2. Yo también me quedaría con Pedro Sola. 3. Para darle todo el pinche marca posible, güey. Sí, es que Pedro Sola trae todo el marketing. O sea, si ese güey le caga, lo va a sufrir. ¡Ahí está pomada! ¡Qué putito! ¡Ay, ay, ay! Digo, porque yo no me burlo del homosexual, porque el homosexual me doy cuenta, güey. A ver, ¿quién es? O sea, putito. Pedro Sola no es un putito. Ay, sí es un putito, más que no lo demuestra. O sea, Pedro Sola es un señor. O sea, un putito es
¿Qué se me hace? Como Clark. Cuando era putito. Ah, bueno, sí. Pero es que ese es como el putito más putito. Exacto. Yo, y el este señor es como putoncillo. Pero Pedro Sola es como que ahí te va la mosca. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? O sea, tiene el tono. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Es un señor puto. Es un señor puto. Es un señor puto. Es un señor puto, sí. Sí, señor, así como. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Porque no llega a puto joven, es puto señora. O sea, de joven sí habrá sido putito más putito. Puede ser que de joven sí así como, ay, no, ya me desarreglé las uñas. Y ahorita, pues como ya es grande, pues a lo mejor sí se ve como señora. Ay, no, qué horror, qué bárbaro. Bueno, vamos a otra nota porque yo no puedo con esto. Pero está chido. Está bien, ¿no? Está bien. Es un puto que supo envejecer. Sí, es de gente que no se quitó mamadas. Yo crecí así, así soy, punto. Como la, no como sabes mal. Quién, como Lavalle. Lo terminas. ¿No? Pero es, no mames. Ese puto Lavalle creció era, mal. Si era puto que neta, yo no sé si entre drogas y todo ya está mal, güey. Y Pedro Sola no, es como la tía buena onda, güey. La tía de, si leo mi Biblia, si hago esto... Sofisticadón, un poquillo. Me voy por el buen camino, tengo mi casa, tengo mi gato. Sí, o sea, no es un señor de pedos, güey. Sí, sí, sí. Y Lavalle sí es un pedo. Yo culero. Lavalle sí era así decadente, de... ¿no? Ajá, me pedí un puto de 300 pesos y me llevó un güey que me ahorcó y casi me muero. O sea, sí es como de, güey, te estás metiendo en pedos mal, güey. En orgifiestas, en... No sé, ¿me explico? Yo no me imagino a Pedro Sola, yo no me lo imagino, en pedo, cocaína y en callejones buscando pito, güey. Sí, no. Félix, ¿sigues vivo? Ah. Sí, no. Pero es... Fabián Lavalle sí. Sí, total, pues ese era su target. Sí, su movimiento era hoteles de paso... Putos de quién sabe dónde, de a 400 varos, y poner ese pedo con el puto, güey, así de, güey, si te robaba y si te hacía algo. Vive la vida, güey, la verga, ¿no? ¿Con quién dije? Mawicha, Pedro Sola, Origel. Yo, güey, también me quedaba con este, güey, ¿cómo dijiste que se llama? El de Telehit. Horacio Villalobos. Bueno, me quedaba con Horacio Villalobos. Y mi último... Ya son cuatro. Ah, sí, ¿no? ¿Más son cuatro? Villalobos. Mawicha. O sea, nada más son cuatro, no eran cinco, ¿no? ¿Y se llama Mawicha? ¿O así María le dice? Luisa. ¿O tú le pusiste así ahorita? No, se llama María Luisa. No, por eso ya sé, pero así le dicen. Ah, sí, la conocen en el mundo. ¿Así la conocen como Mawicha? En el mundo de este, sí. En el mundo de chismes, así le. Ok. Ponle en Google Mawicha. Ok, no, sí te creo. Origel, Mawicha, Pedro Sola, Villalobos. Ese está bueno, también. Te fuiste más por lo duro, chisme duro. Sí, chisme de que les vamos a traer toda la exclusiva, ya sabes que es la nota del día. Ok. De los hijos de Daniela Castro. Así que... Me vale verga. Yo sé que te vale verga, mi amor, pero esa es mi comida. Es mi comida y te lo voy a decir. Y aparte, si no te interesa, vas a ver cómo a la mitad de lo que te estoy contando. Algo que te interese. Te va a interesar y vas a querer saber más, puto. Sí, a huevo. Y sí, lo hace bien. ¿Sabes también? ¿Sí te enteraste de Sergio Mayer con lo del pedo de las regalías de José José? ¿Qué tiene que ver Sergio Mayer? Pues que Sergio Mayer ha estado cobrando desde hace 10 años las regalías de José José. No sabemos qué pedo hay con Sarita. ¿Pero cómo se sabe eso? O sea, ¿cómo se sabe que él los está cobrando? A ver, vamos a ver. O sea, ¿salió un documento? ¡Qué verga! Pues es tendencia en Twitter. Pero hay que entender por qué. De hecho, es el número uno. ¡Hala, a ver! Dice Sergio Mayer cobra regalías de las canciones de Pepe en YouTube a través de una empresa donde es socio. Y el socio es hermana de Sarita.
O sea, ya se escalonó muy cabrón este pedo, güey. Ok, o sea, es una estructura piramidal, casi, casi. Sí, el primo del amigo, pero al final de cuentas, ¿no? Mira, aquí está del periódico Excelsior, o sea, esto ya es real, güey. Dice, conforme pasan los días salen nuevos detalles sobre la vida de José José. Esta vez se habla sobre una estafa por sus regalías de YouTube. Tal parece que el legado de José José no solo lo disfrutó él. De acuerdo con información que se reveló el día de hoy, las regalías del cantante también habrían sido cobradas por Sergio Mayer y por la hermana de Sarita. El periodista ha revelado hoy en el programa de Primera Mano información sobre las regalías del cantante y sobre la supuesta estafa que le hicieron. Javier Seriani explicó que José José tenía regalías del intérprete, de las cuales cobraba de YouTube de 10 mil a 15 mil dólares mensuales. ¡A la verga! Sin embargo, este dinero no lo había recibido él. De acuerdo con el entrevistado, en una reunión con amigos, cuando pasaba problemas económicos fuertes, les dijo: ayúdenme, me dicen que en las redes sociales se gana dinero y yo solo gano 300 a 400 dólares. ¿Y dónde está la plata? Javier Siane reveló también que al parecer era otra compañía a nombre de Sergio Mayer la cual cobraba ese dichoso dinero. O sea, preguntándose José José, oye, ¿cómo está el pedo del internet? Ayúdenme. ¡No, no genera! No, 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 nada más con eso que tú tienes. O sea que le entraban 300 mil varos al hijo de su puta madre, ¿eh? No mames. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Oye, pues, oye, qué mierda, culera, ¿no? Güey, ¿te imaginas? O sea, si pudiéramos sumar cuánto dinero así en total, va, ahí está la suma, güey. Todo este dinero ahorita te robó la gente en total, güey. Ajá. ¿Cuánto dinero en vida pudo haber disfrutado José José todavía? Un putero, ¿no crees? ¿Medio millón de dólares más? ¿O más? No, más. ¿Más? O sea, ¿estamos hablando de miles de millones? Si nadie le hubiera robado ni... O sea, güey, estoy hablando del tiempo de los cassettes. Es que, ¿sabes qué? O sea, yo ahí no estoy tan enterado que el de que le... O sea, ¿le robaron mucho? Muy cabrón. Por es lo menos, yo no sé. Todo lo de YouTube nunca lo cobró José José para empezar. Ok, pero eso tiene poco, literalmente, ¿no? ¿Tendrá que unos 7 años, 8 años? Mira, te voy a hacer esto, mi amor. Sacamos una mamada que se llama calculadora. Si sacaba 300 dólares mensuales, 300 dólares por 12 meses, 312 dólares. Ah, no, perdón. 300 dólares. No, el de, multiplicar está más chuequito. 3.600 dólares al año. 3.600 por... ¿Cuánto es? 100... ¿Cuándo fue? 2005, el primer principio de YouTube. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 15 años, güey. Ajá. 3.600 dólares por 15 años. Espérate. ¿Qué, güey? ¿Cuáles son esos 15 años? ¿De qué 15 años me estoy? ¿De dónde estás sacando esos 15 años? De cuando nace YouTube. O sea, no, me estoy yendo muy atrás. Pero, güey, cuando nace YouTube, el sistema de monetización ni existía. Eso empezó a existir después. O sea, okay, réstale. $3.600 dólares. ¿Qué te gusta? Réstale unos 4 o 5 años fácil a esos 15 5, que estás 6, poniendo. 7, 8. 2010. Pon tu 2010, o sea, del 2010 para acá, ¿no? Ok, $3.600 dólares por 10 años. Pues 30 y... 36 mil dólares. Ajá. Por 19 varos que vale el dólar. ¿Sí? Pues no sé, tú estás haciendo la multiplicación. O sea, nada más de YouTube, 684 mil dólares. Digo, pesos. Pesos. 684 mil pesos en 9 años hubiera sacado. Esos 684 mil pesos anuales, ¿cuánto es? O sea, que cada año se estuviera llevando ¿cuánto dinero? ¿Entre 12? Entre... No, entre 9, ¿no?
porque es cada año, ¿no? De hace... Sí, entre 9. 680 y eso, entre 9. ¿Por qué entre 9? No entiendo. Porque son estos 9 años que han pasado, pendejo. Ah, sí, sí, cierto. 76, no, pero si el año pesos. Tiene 12 meses. 76,000 pesos, güey. 76,000 pesos al año. O sea, la cuenta está de la verga, pero es un aproximado. Sí, 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 pon tú que unos... Sí, ese, pon tú 70,000, 80,000 pesos. En un... ahí, ahí. Un, uh-huh. Un rango, un, ¿cómo se dice? Un estimado. Más o menos. No te alcanza para vivir con eso, ¿no? 76,000 pesos. ¿Al año? ¿Anuales? Le puedo poner entre 12. Sí, ya le puedo poner entre 12. Sí, ya ponle. Pues no, fíjate, no está tan fuerte. O sea, le robaban 6,300 pesos al mes. Ya ves, es que no es... O sea, pero bueno, ya todo juntado, pues ya es algo, ¿no? A lo mejor para... Pues para las comiditas, güey. Pues para la comida... No digo, no sé qué tan bien comía el señor, pero pues... Para alguna que otra comidita sí le hubiera alcanzado bien. O sea, uh-huh. Ese dinero no se desprecia. ¿No? Pero bueno. 300 por 12. 312. Y cuando salga... Tú lo matas. Tú lo matas. Ay, es que soy re burro para las cuentas. Ay, ya bueno, que sí, güey. Eso es de YouTube, ¿no? Ahora, ajá. ¿Le robaron también de sus discos? Así de cuando eran los 80s y así, ¿le robaron? ¿Tú sabes? No, bueno, es que, güey, es muy larga la historia, pero supuestamente hasta donde yo sé... Desde que José José es famoso y canta, la gente le ha querido robar la esposa y luego así, güey. Ok, es que yo nunca vi la biografía de José José. Creo o que sea, ahí la debe esposa de Anel. Sí, como era como la mala, ¿no? Era como muy mal pedo esa señora. Pues todo el mundo le cagaba y ahorita la aman. Esa señora es la mamá de los hijos que no. De José Joel. Uh-huh. Y de la otra, que no sé cómo se llame, la verdad, no tengo la menor idea. Marisol. Ah, o sea, esa señora es la mamá de esos dos. Uh-huh. ¿Y la Sarita, esa hija de quién es? Es de otra señora. ¿Pero cómo se llama? Más joven. No sé, o sea, no soy tan verga para los chismes, pero sí es una señora güera. Sí, pero esa pinche Sarita. Pues Sara. Es diabólica, güey. Se llama Sara también, dicen. Pues sí, pues Sarita, ¿no? Sí. ¿Pero la mamá será mala o nada más la hija, la Sarita? Pues creo que de la hija, digo, de la mamá no se ha dado nada. O sea, la culera, o sea, es la hija. La hija sí se le ha reflejado que ha sido culera. ¿Sabes qué es lo raro, güey? Que también... ¿No crees que sea como también algo así medio cortina de humo, güey? Debe de haber algo turbio, ¿no? O sea, ¿sabes qué se me hace raro? Quitando lo familiar. Sí, porque es como, a ver, José José se muere. Y luego la hija, que la han visto en varias funerarias, viendo quién sabe qué pedo y no habla con nadie. Le habla a los medio hermanos, llegan los medio hermanos, cortan comunicación. Los medio hermanos se desesperan, güey. Uh-huh. Y ya que se desesperan, súper cabrón. De repente sale la nota el otro día. ¿Qué creen? Tenemos otra. ¿Qué, güey? ¿Ahora qué, cabrón? Que José José no murió en su casa, que murió en un pinche hospicio. Ah, en un asilo, ¿no? Que se murió. Ajá, en un asilo. Y al otro día se reencuentran los hermanos, se agarran de las manos y final. Pues no mames, yo no me agarraría de la mano con alguien que sé que mató a mi padre en un pinche lugar, güey, ¿no? Ajá. Sí, 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 como que primero le hicieron mucho de pedo y ya después ya estamos aquí los tres juntos. Ay, por fin nos reunimos y se acabó la historia así. Mames. Y luego ya salió todo el pedo del dinero, que el dinero, ya ves que... A mí vale verga el dinero, nada de que te vale verga. El dinero divide la familia, el dinero divide gentes, amistades. No, pues por dinero y guerras, nada más, güey. Entonces... Nada más. No por otra cosa, ¿eh? Yo digo que debe de haber un pedo ahí raro entre dinero... Venta de notas exclusivas, distraer a la gente, o sea... No sí. Como tal, porque al final de cuentas es el pedo. Pero tú no crees que lleguen como organizaciones o momentos de cuando pase esto, el pedo va a ser así, todos vamos a cobrar un chingo. Va.
Puede ser, güey. Pero, por ejemplo, un caso totalmente lo contrario fue Joan Sebastián. O sea, Joan Sebastián se supo igual como un año antes que tenía cáncer. Se manejó normal. Se muere, se entierra en su pueblo y nunca se habló de nada extraño, ¿no? Según yo, lo que recuerdo. O sea, como que lo despidieron, la gente lo pudo ver incluso. Es que fue una muerte como de chin, el cantautor y el esto, ah, sí. Pero aquí parece novela, güey, de... Y no sabemos nada de mi papá. Sarita esconde a su papá. Sarita ya muestra a su papá. Así, güey, no mames, o sea... No, ya no sé por qué, pero esto me huele raro. Como que siento feo por José José, que ya muerto, hasta incluso la misma familia... Se ha de haber puesto de acuerdo para hacer más ruido, más exclusivas, más ven, ¿me explico? Ajá. Y sí puede ser posible, o sea, hay gente mierda en la vida, güey. Pues sí. Gente que te diga, güey, ahí les va el pedo, chavos. Mi papá ya está bien mal. Como que tú y yo somos bien culeros. Y cuando se muera, nos lo escondes y no mames, ya sabes. Ajá. Y luego, pues ya todo esto lo empezamos a vender, exclusivas, notas, ruido, periódico, todo, güey. Nos embalsamamos en pinche dinero y muchas gracias y a mi papá que lo tenga en el sagrado corazón de Jesús, güey. Va. O sea, ¿tú crees que es un acuerdo ya de antes, de familia, de ya sabíamos que íbamos a organizar el escándalo? A mí me suena, porque está muy perdonado y muy emputado el pedo, así, no mames. Yo hasta con mis amigos me tardo hasta más tiempo solucionar una mamada. Sí, sí, sí. Y ahora que es un pedo de papá e hijos. Ah, si tú te enteras que tu hermana todo el tiempo tuvo a tu papá en un pinche asilo diciendo que lo tenía en su casa de Miami, no le hablas al día de la mañana, en la noche, güey. Sí. Y no dices, ay, no importa, aquí somos familia. Sí te emputas. Y más porque no te la dejan ver. Sí, claro, pues es como mi papá ya está muerto. Mi papá ya. Mi papá. Mi papá ya. Mi papá. Regresamos a Destardes. Ha fallecido. Ya falleció. Sí, tú esperas lo mejor, te emputas porque la persona y mi pinche media hermana me vale ver. Pero hasta parece que estaba armado, güey. Así como que ya que tengamos la semana de ruido y exclusivas. Falta y que todavía vendan la pizza de. Misa cuerpo presente José José. Lunes, y el entierro, ¿no? Todavía falta el entierro. Sí, bueno, si es que va a pasar. Si pasa eso, yo aseguro mi teoría. Si pasa lo de misa presencial para los medios de José José cuerpo presente en cenizas o lo que quieras. Ajá. Y si no van a ser cenizas, que va a ser entierro, me corto un puto entero huevo que todo esto fue arregladísimo con la intención de venderlo muerto. Ajá. Y de paso te sirve para desviar retención a algo que esté pasando ahorita, que creo que iba a pasar, lo del SAT. ¿Qué no del salió. SAT? Que se condonaron impuestos a un chingo de gente y salió la lista. Ah, ok, como de otra, o sea, como de la cortina de humo política, la de siempre. La de siempre, sí, de que, oye, güey, José, José, cabrón, mira, José, José. Ah, chinga, ya, José, ya. José. Sí, 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 sí. Pero como yo digo, ya no es tan fácil como antes. Ahora ya sale a la luz o el chismosito del salón ya está en Twitter. Oigan, y mientras José José nos tiene apendejados en Ventaneando, sí, sí, ya sí. Supieron que la J-Col le condonaron 400 mil pesos de impuestos. Y a Ana Guevara también, ¿no? A un chingo de gente, güey. Y todos casualmente de Morena, ¿o qué? No, también está la gaviota, güey. O sea, empresarios y políticos. Es que mira, seamos sinceros, güey. Morena, PRI, PAN, todo es lo mismo, simplemente con diferentes nombres. Ahí se echan la mano, tú me tiras mierda, yo te contesto y todo ese pedo. Ajá. Y aquí pues como que se desvistió todo el pedo, así de... Pues, no creo que sea, porque está revuelto. No creo que se lleven bien PRI y Morena. Ajá. Son bien, bien, bien enemigos. Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Como hay gente que sí lo cree, pues ya salió, creo que la nota de que sí, sí se condonó, pero se condonó en la administración pasada. Bueno, sí, pero tú en la administración actual,
puedes mandarlos a juicio y puedes hacer cualquier cosa como presidente, porque no es que lo diga yo, amigo, si hay alguien muy amante de López Obrador. O sea, él es el que dijo que iba a ser el presidente, que como prioridad iba a ser atacar la corrupción. Ajá. No, o sea... Pero no es tan fácil, no es así como un caminito así limpio en el que vas a ir. Bueno, realmente ni siquiera es posible en México como está ahorita, ¿no? O sea, como está el narco y como está todo el pedo. Eso no va a pasar. Me atreveré a decir que es imposible en esta posición y en este momento, pero nos están haciendo una esperanza así bien chingona. Vamos a acabar con los corruptos, pero con los corruptos menos poderosos. O sea, los que también no tienen tantos contactos con esos, a esos vamos a atacar. A los cabrones, a los que la gente quiere, esos no se va a poder. Ni siquiera los conocen. Porque son nuestros amigos. Los bueno, eso dicen los de Morena. ¿El vergas de vergas? Ajá. El vergas de vergas, ni tú ni yo los conocemos. Sí, no, claro, claro. O sea, para que la gente no diga, Peña, no, güey, no. Estás bien, apágale a la tele, cabrón. No, estamos hablando de contactos pesados, o sea, dueños de Banamex, empresarios que pueden pagarle la risa a quien quieras. Ay, ojalá a mí me pagaran la risa porque la tengo tan bonita. ¿Sabías que, güey? ¿Te imaginas ¿Qué? Slim podría decirte, güey, te doy 100,000 pesos porque barras la mierda que dejé en el patio. Y lo harían, güey. Pues imagínate que en los pedos más cabrones, ¿tú crees que no? O sea, si tú como ciudadano lo harías, o imagínate que haría un Morena, un PRI, un PAN. Y si jugamos a que somos enemigos, dividimos gente, hacemos pedo y cobramos todo, güey, ¿va? Te doy lo que ganaba José mensualmente de YouTube porque barras mi patio. Hoy. Es que sí lo ven los verdaderos grandes. Sí lo ven así, güey. Sí, pero pues es cosa que ya va más allá de nuestro entendimiento. Podemos teorizar, pero pues no tenemos los pelos en la mano, ¿ah? Yo lo voy a dejar como teorizado para no meterme en problemas. Sí, porque luego andar hablando y luego ya sabes que te agarran los clips y te los ponen ahí en tus redes y miren lo que dijo, pero no lo ponen completo y te sacan de contexto y luego ahí ya te andan buscando los matones, güey. ¿Quieres sí, eso? Matones, no, ¿verdad, Cristian? Usted sabe lo de... Mejor no digo lo que sé. Exacto. Bueno, nunca lo he dicho, tampoco, o sea, ni en personas, mucho más en un stream. Hombre, pues no. Mucho cuidado, amiguito. Yo lo único que puedo decir es que, señores y señores, con Morena va a cambiar el país. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo su mayor esfuerzo para combatir la corrupción. Y algún día atraparemos a este canalla de Peña Nieto. ¿Así está bien? Sonó bien, convincente. O sea, lo escuchas y dices, sí. Sí, sí pasa, sí, sí, sí. Si quieres, regálame una, ¿cómo dicen? Cuando se graba que una queda bien y la otra, una más. Regálame un refuerzo, no. Una protección. Una protección. Si quieres, regálame una protección. No, mi protección. Bueno, pues, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, México, es muy temprano para... Así está bien. Es muy temprano de reclamarle ahorita muchas cosas que dejó la antigua administración, pero como mexicano tiene todo mi apoyo para que... Y yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, me parece una persona muy inteligente, y el béisbol, qué bueno que lo apoya, porque es un deporte que se juega mucho en México. Y ya. Sí, sí se juega mucho en México. Es que, ¿tú crees que no? Pero sí se juega. No, mucho eso, en México, o sea, muchísimo. O sea, cada domingo. ¿Qué se juega más? ¿Tochito o béisbol en México? ¿Qué se juega más? No, ¿qué se juega más, güey? ¿Todos los días ahí en tranviarios hay béisbol? ¿Y Tochito no hay muchos lugares donde también se juega? No que yo lo vea. ¿Qué se juega más?
¿Tochito o hockey sobre césped? No mames, hockey sobre césped. No, pues Tochito. ¿Qué se juega? Esta, ¿qué a se ver juega más? ¿Frontón en las secundarias? Ajá. ¿O béisbol? ¿En las secundarias o béisbol en la vida en general? En México. Porque si me dices que Estados Unidos, puta, de eso vive Estados Unidos. El béisbol es muy pesado allá. Frontón en las secundarias o béisbol. No, a ver, gente, hay aquí hay gente que está en secundaria que me pueda sacar esa duda. ¿Todavía se juega frontón? Yo digo, o sea, que el frontón es popular, pero en el centro y sur de México, no tanto en el norte. Yo siento que no está popular. O sea, estoy hablando de la Ciudad de México, no de la República Mexicana. Es que aquí en la Ciudad de México sí se juega el frontón en las prepas de las secundarias. Y no tanto, el béisbol en ciertos lugares. Es que es diferente. Bueno, sí, está bien. En ciertos lugares. O sea, el béisbol no se juega en ninguna escuela de manera formal. Que no, yo vea. No, son muchas cosas, sí, claro. Pero sí es un deporte que se practica en México con continuidad, nada más que no se le ha puesto un valor o X. En el norte sí estoy de acuerdo que el béisbol es otro pedo. Es otro pedo, sí. En Ciudad de México creo que es un poquito como la Fórmula 1. Ajá. O sea, cuando hay algo importante o algo grande, pues ahí está todo el mundo a huevo. Fui al béisbol, porque pues voy al béisbol. Sí. Pero no es un deporte que pues que sea muy muy bien adoptado por las familias, o sea. No, sí, como no. O sea, se acostumbra a llevar mucho a la familia al béisbol o al fútbol. Ah, bueno, pues es un caso muy, es una diferencia muy grande. Pero sí, como chingados, ¿no? Pues hasta hace poco, y yo creo que todavía en Oaxaca se sigue jugando más béisbol y se sigue disfrutando y viendo más el béisbol. Y las familias van y lo practican y lo ven y van al estadio a ver a los guerreros. Sí, pero te sales a Oaxaca, yo me salgo a Monterrey también allá. O yo dije en la Ciudad de México. En Sinaloa también. Es que aquí en la Ciudad de México somos una mezcolanza y hay como repartidito de todo, yo creo. A ver, ¿qué se juega más? Pregunta aquí Robin Designer. ¿Trompo? O sea, ¿picotazos con trompo o tazos? No, el trompo yo no he visto a ningún niño que lo traiga hoy en día. Ya no, ¿verdad? Ya no se ven los tazos. No, yo no le he visto un trompo a un niño. Los tazos sí se los he visto a los morros. Pero un trompo, güey. Un trompo, yo no le he visto. Tiene años que no lo oigo. No, yo sí, los tazos sí los he visto aquí en la pinche privada. Aquí hay pinches chamacos que juegan con tazos. O sea, sí hay tazos. Son sí. Trompo no te ha trompos tocado. No, yo fíjate que trompos no. Yo-yo sí murió, güey. Según yo, trompo es más popular que yo-yo, ¿no? No, mames, por mucho. Pues es que el yo-yo es puro truco y ya. Y el trompo te permite dañar al enemigo. Sí, ahí sí te ibas o llorando o feliz, ¿no? Fíjate que yo soy muy bueno para los picotazos. Me destrozaron mi trompo Duncan. Yo compraba Premier en el Aurrera. ¿Cuál era? ¿El 5 estrellas era 5 estrellas o no? Ajá, bueno, se llamaba Olotrompo 5 estrellas. Olotrompo, Duncan y Premier. Esos eran los tres, ¿no? Y Cometa. ¿Había trompo Cometa? Había una marca que se llamaba Cometa, que era como los... Tengo el de 60, el de tren y tengo el Cometa. Que está bien chingón para hacer trucos porque está bien ligero. Ajá. Pero no mames, para los picotazos ni lo podías dar, güey. Lo dabas tú y se partía en 13, güey. Ah, pero es que esos no eran de plástico duro, eran del plástico feíto, del pintado, como fibra, ¿no? Como fibra de plástico. Porque había un plástico que era como transparente, ese era el bueno, ¿no? Ese era el del Olotrompo. Ajá. Ese era el bueno. Pero es que también el Olotrompo era de los que, no mames, eran silenciosos, güey. Los 5 estrellas, lo hacías truco y te caías así flotando, güey. ¿Te acuerdas que había unos trompos Jumbo? Que eran gordotes, que eran de plástico y que también se rompían bien fácil. Es que esos eran los de Premier, güey, el que sacó el Jumbo.
Ah, oh, no mames, trae humo. Y el pinche gorrito lo aventaba. No mames, se despedazaba. Ese, si no lo sabías aventar, lo desmadrabas tú solo, ¿eh? Es que aparte, no mames, la cuerda era como, vas hasta allá, güey, porque si no, no dabas. No mames. Había quien lo sabía aventar, pero era raro, güey. Y de los cobra. De los trompos estos cobra y todos estos. Ajá. Los que ya después salieron eran como ñeros, güey, porque eran trompos para eso, güey, los de tianguis. Eran para picotazos, que no mames, ya le dimos todos. Está... Pues la punta, güey, pero no se rompe. Ya le dimos. ¿Y te acuerdas que a la punta le sacabas más punta con el piso? Sí, bueno, mames, era afilarlo en la banquetita para que reventara. Y neta ya no podías hacer el boomerang porque ya te picaba, sí, güey. Y aparte quemaba cuando le estabas sacando la punta. No mames, quemaba a veces bien culero, güey. Sí quemaba, sí. A la verga. ¿Que tú eras niño de picotazos? O sea, ¿sí llevas tu trompo? Sí, pero era un jugador promedio. A veces me iba bien, a veces me iba mal. Pero sabes que estaba bien chingón cuando llegaba el güey de... A ver, niños, les van a dar un mensaje. ¿Les van a dar un qué, ya perdón? Cuando les van a dar un mensaje. Haga. Y cuando veías que entraba alguien, le dejo tantito al joven. Y llegaba un güey con gorra. Y otros dos güeyes afuera del salón, es que ya habíamos chingado, ¿no? Ah, no mames. Y pegando sus cartelitos de torneos. Ah, ya desde que... Hola, chicos, ¿cómo están? Porque un güey siempre buena onda, ¿no? Nunca sí, puede ser un güey de mala. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Así, no, pues no. ¿Qué onda, chicos? No me la venden. ¿Les gustan los trompos? Sí. Qué bueno. Pues, ¿qué creen? Ya viene el primer torneo para su escuela, chicos. Y hay grandes premios, hay bicicletas. ¿Y sí, quién de aquí sabe ese trucos? Yo. Ah, no mames, el orejas sabe hacer el boomerang. ¿El orejas? ¡El orejas! Y el orejas es el güey que se sienta así atrás y todo, pero no alza la mano porque sabe que sí es bueno. Es humilde, pero aparte es el que no deja la mochila en el piso, sino que siempre la trae en sus piernitas. En sus piernas. Y dice, sí, a ver, ¿cómo te llamas? Saúl. ¿Sí eres bueno? Sí, pues sí. ¡Ah, pinche orejas, güey! ¡Ya vi la neta! A ver, pues voy a dar esta demostración. Ahí está, miren. Y el pinche güey que sale la demostración hacia la montaña rosa. Huevo, ¿no? Ese se llama la chingas a tu madre. Fum, yeah. Hasta tenía pilas, yo creo, el puto trompo que no se acababa, güey. Sí, no mames. Lo sabían girar bien, güey. Bueno, pues si les gustaría aprender esto, vamos a tener un taller. Saliendo, a la hora de la salida, nos vamos a esperar ahí en tal lado, ¿no? Para que le digan a sus mamis, a sus papis, que el costo del trompo, vamos a venir mañana. El costo del trompo es únicamente de 30 pesos, así es que está en promoción por usted escuela, porque afuera están en 50. Oh, no mames, sí le voy a decir a mi jefa que me compre uno. Sí. Y ahí no faltaba el que siempre sale así, no sabes de dónde. Siempre tenía dinero, ¿sí? Es que le dan 100 pesos para gastar diarios. Ah, qué hijo de puta. ¿Y si yo lo quiero comprar ahorita? Sí, los traemos. Pásenle, compañeros. Y salían los güeyes con la bolsita de trompos. Sí. ¿Cuál quieres? Tenemos ¿qué color? El Géminis. El Géminis, el Jumbo, el Mini. El Géminis era el de la tapita plateada, ¿no? Que tenía el símbolo arriba. ¿No? No, el Géminis es el que le salía otro trompito. Ah, sí. Sí, aventabas y se le salía hijo, güey. Ah, sí, 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 cierto. Yo no me acordaba de ese pinche trompo, güey. Verga. No mames. El Baby Trompo, que es el nuevo, es el que acaba de salir. Es el Baby. Una versión trompo. Baby. Sí, te acabas del Baby Trompo, güey. Sí, los chiquititos, ¿no? Pero chiquititos, te estoy diciendo así... Sí, de que no le podías ni dar el giro, o sea, tal cual era como aventar... No faltaba el que sí podía, pero era ya. Exacto. Ah, la mariposa, sí. Es que si la mariposa yo no puedo dar el giro chido. Ah, no faltaba el güey que se lo amarraba, pero termina con el dedo morado. Exacto, güey. Te lo amarrabas al dedo por si no tenías mariposa. A mí una vez se me fue contra la ventana, güey. No se rompió. Pero iba a ser el boomerang y no tenía el nudo chido de la mariposa.
Ajá. Y de repente así, boomerang, va. Pues ves que era como para enfrente, no era para el suelo, güey. Ajá, sí, sí, sí. ¡Bum! Huevos con todo y cuerda, güey. Me despiché un ventanazo. ¡Ah, güey! Pero no se rompió. Sí, ¡no mames! Esto no, estuvo bien cerca, güey. Y ya dices, no, ya no. Ya. Ay, te duraba 5 minutos el miedo. Sí, sí, sí. Bueno, se, ya. Se te zafaba y era así de verga. No, espérate, güey. Mejor en el patio. A mí me pasó en los picotas igual así de, va, va, te toca, va, va, van formados, güey, van. Oye, pero ¿cómo se decidía? Ya no me acuerdo de eso. ¿Cómo se decidía el güey que dejaba su trompo? Pues era un disparejo y ya te fletabas. Ah, ok. Y era disparejo, a la verga, disparejo, a la verga. Ya después piedra, papel o tijera. Bueno, es que aquí en mi escuela decían hawaiuspi. Ah, sí, 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 igual los jugué los dos. Entonces decían, hawaiuspi. A huevo, te fletas, pinche pendejo. Y no mames, tener que pasar. Güey, era bien bonito. Güey, acaban de pasar 6 cabrones y ni uno. O sea, el güey que no te da, pero le da el pito bien duro. Sí, no mames. Los el güey que te da y te hace el milagro de detenerte. Así que te da el putazo y te para, ya no te pueden dar, güey. Ah, no mames, él. Sí, claro, claro, todo eso lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, tenía que estar bailando, si no, no había picotazos. Ah, no mames. ¿Tú llegaste a tener de madera o solamente te lo prestaron? Tuve de madera, pero porque en Semana Santa en Iztapalapa ves que van todos los cosas de artesanías. Ajá, sí, sí, sí. Que los boxeadores y todo ese pedo, ¿no? Ajá, los rings, los boxeadorcitos de madera, el valero. Sí, claro. Entonces, pues era así de que, ah, mira, el trompo de madera, a ver, me da uno. Y sí lo sabía bailar. Porque ese se tiraba como si fueras a hacer picotazo. ¿Te acuerdas? Hecho, era para abajo, pero así, abajo. Sí, 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 así se tiraba. Y aparte, no inclinado. Aparte la punta era como si fuera un clavo, ¿no? Pero yo creo que era otro material, ¿o si era un clavo? ¿Hicieron clavo? No, era un clavo, güey. ¡Hala, güey! O sea, le metían el clavo y con una pinza le cortaban la cabeza y ya. ¡Ah, no, man! Era un clavo, güey. Fíjate, yo siempre me quedé con esa duda hasta hoy que me la estás aclarando. Dice Sebastián Arro, los de madera eran los mejores clavos. Sí, a huevo, eran de clavo. Los de madera, es que los de madera estaban chingón. Es decir, cuando salieron ya los otros, estos que dicen los Cobra, la Azteca y toda esa madre, es que esas madres venían con una capa extra. Entonces era como que el dibujo y aparte una como caramelizada por arriba. Ajá. Que no mames, venía blindada, güey. Era un pedo romper esos, güey. ¿Eran los que les ponían brillitos o no? A algunos. Como sobre la capa, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Flotadita, así, pero le dabas chingadazos y no se rompían. Se perforaba o se estillaba, sí, o así, man. Pero no se rompía. Es que ya después, cuando yo dije, ya se están perdiendo los valores, y ahorita alguien lo dijo aquí en el chat, fue cuando salieron los Beyblade. Ah, bueno, eso sí, ya fue así como, bueno, ya valió, ya murió el trompo. Ya murió el trompo porque ahí ya era como de sujetarlo y jalar la cuerda, güey. Pues eso ya no tenía ningún chiste. Nada, pues hasta se lo echabas encima así, detenido, güey. Sí, ahí ya no, ahí ya había muerto la tradición de... Ahí lo mataron ustedes, malditos zetas. Había un güey que le echaba plastiloca, güey. Ah, para hacerlo más pesado, ¿no? Sí, pero dicen, de plastilina, está bien. Ese güey le echaba plastiloca comprimida, así hasta que ya no diera más plastiloca, güey. Sí. ¿Tú sabes que la plastiloca seca y ya terminada? Prácticamente sí, ya vale cemento, güey. Sí, claro, ya vale verga, ya no lo puedes quitar. El peor es que si también lo dabas muy extremo y le atinabas al piso y no al trompo, güey, tu pinche trompo terminaba rompiéndose donde está la punta, porque ya no aguantaba el vergazo. ¡Ay, está muy pesado! ¡Ay, no mames, perdón! Sí, ¿no? Ya... Y de esos torneos de trompo, de... Bueno, lo que hacían los güeyes buena onda era torneo de truco. A ver, el boomerang. ¡Ah! ¡El tal! ¡Ah! Había uno, uno que juntabas las dos cuerdas y como que enganchabas el trompo y como que lo movías de un lado a otro. Como que, ¿ese cómo se llamaba? La cuerda floja, ¿no? La cuerda floja, aquí dicen el columpio.
No, o sea, que te lo tenías en la mano, doblabas y doblabas la... de una mano a otro. Exacto. Sí, ¿era la cuerda floja? Ok, ok. La vaca lechera es el que le haces arriba abajo con las manos. La vaca lechera, ¿ese cómo es la vaca lechera? O sea, haces el boomerang, lo dejabas caer por un lado. Ajá. Y te quedaba bailando en la cuerda y con una mano, o sea, la izquierda hacías hacia arriba y la derecha hacia abajo. Y luego la derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Pero ah, como si estuvieras ordeñando. Ah, ya, ya. Ajá, exactamente. La cueva del oso, que era el de que te pasabas por abajo. Que muchos también decían el túnel del tiempo. Ese se me iba a veces. Porque tenías que levantar la pierna, ¿no? ¿O no? Ajá, o sea, tenías que pasar el boomerang por abajo. Ah, por atrás y abajo, ¿no? Y levantabas. Y a veces se me iba porque ya no lo podía regresar. Es decir, un pedo, güey. ¡Ah, la verga! ¡Ah! Yo, a mí lo que me pasaba en ese, en la cueva del oso, es que hacía el boom y la cuerda se me enredaba en la pierna. Ok, ah, se mueve. ¡Ah, vale verga! Sí, me emputaba así de, ¿otra vez? ¿Qué? No mames, ¿cómo hago para que no se enrede, güey? La vuelta al mundo. A ese también estaba medio peligroso, porque si no lo hacías bien, te madreabas al güey de hasta atrás del salón, que no estaba ni poniendo atención a los trucos. ¿Cómo era la vuelta al mundo? A ver, cuéntame. O sea, lo agarrabas en War Boomerang, lo pasabas como para hacer vaca lechera. Gracias, Armando. Ya que tenías las dos con la mano, con una mano, agarrabas las dos partes mientras bailabas hasta abajo el trompo. Ajá. Y te lo pasabas alrededor de ti, así como tipo... como si fueras a agarrar una vaquilla, como en un vaquero. Ah, yeah. O sea, le tenías que hacer así de una, dos, tres y ya. Regresarlo a la mano, güey. Había uno que no sé cómo se llame. Que era, lo tirabas al piso. Y luego tú con la cuerda parado. O sea, no, como que enredabas la puntita. Y lo levantabas. Ajá. Y te lo ponías en la mano. Ah, pero estaba bien raro, güey, porque yo nunca me acostumbré a darle la... Que me acuerdo que había niños que eran como 8 vueltas, porque si no, no podían. Ajá. Y ya lo aventaban hacia arriba y lo cachaban, pero yo lo podía hacer sin que le diera vueltas, güey. O sea, ¿cómo le ponías la cuerda entonces? Pues nada más así, lo tiraba al piso, aventaba como si fuera a saltar la cuerda del trompo. Ah, y no la saltara. Ah, pero lo hacías con las dos manos, ¿no? Ajá, un jalón así. Sí, le dabas el jaloncito. Sí, pero había uno con un jalón y ahí sí le... Como era con un... O sea, con una mano, ahí sí lo tenías que enredar porque no había cómo hacer como el empuje con el agarre, pues. O sea, entonces ahí se tenía que enredar. Y se levantaba. El cohete, dicen. El cohete estaba cabrón, güey. Bueno, en ese tiempo se me hacía cabrón porque hacías boomerang. Ajá. Pero no a la mano, o sea, es un pinche super boomerang que saliera hasta el tercer piso de la primaria, güey. Ajá. Y lo tenías que cachar, pero con las dos cuerdas, güey. O sea, con la U. No mami. Pero era así de, güey, aviéntalo lo más que pueda, así, fum, y cuando vaya bajando, lo caches en el aire, pero con la cuerda, güey. Ah, cabrón. Ese estaba perro, güey. ¿Habrá videos en YouTube de trucos de trompo? Sí, a ver, vamos a buscar. Trucos de trompo. Hoy. Pero ponle trucos de trompo 2019. Nah, mames, ¿sí crees que haya? Trucos de trompo. Es que fíjate que yo sí era muy fan de niño de... Así, cabrón, pero cabrón. Trompos Cometa. Ah, Trompos Cometa tiene su canal de YouTube. Es que fueron los últimos que quedaron, güey. O sea, Trompos Cometa ya eran los de que encontraba. ¿Qué? Y no son malos. Mira, ahí está el que dice El Puente, ¿ya lo viste? ¿Dónde? ¿Pero estás en el canal de Trompos Cometa? Ajá, Trompos Cometa. Pícale a donde dice página principal. No le piques a donde dice videos. Pícale a donde dice página principal. Y ahí dice videos populares abajo. Ajá, ajá. Y dice El Puente, Trompos Cometa. Ah, ok, a ver.
Que yo no lo conocía como el puente, yo lo conocía como la cuerda floja. Ay, no mames, si tiene buenas visitas, güey. Me voy a poner a hacer trucos, güey. 2 millones, oh, la verga. Mames, ¿para qué le haces a la mamada escribiendo tus guiones? Dame un trompo, ahorita sacamos dinero. ¡Ah, la virga! No, pero ese güey sí lo hace muy cabrón, güey. Hay que hacer un video de noobs, güey. Intentando hacer trucos de trompo. Trucos de trompo. Parte 1. Vamos a darle atrás. Ratón loco. Ah, ese estaba bien verga, güey. El ratón sea de los que te hacían en la exposición de la primaria, güey. Ah, el ratón loco, a ver. Ese me acuerdo que sí me sorprendía, güey. Con el profesor Mauricio. ¡Ah, la virga! No, ese nunca lo vi en vivo. No mames. Yo sí lo vi, pero en esos güeyes. Ese estaría chingón intentarlo hacer. ¡Ah, la virga! ¡Ese güey es mi primo! Estaba verga, ¿no? Pero aparte, ¿cómo trae su trompo acá en la cintura el otro, güey? El... Ah, sí. Pues ese es el de gala. Es que tengo este que es para demostración y este que me tengo que poner aparte un guante. Profesional. ¡Hala! Sí, si no te ponías en la cintura uno, eres cualquier pendejo. Sí, claro. La merenguera, esa no la conozco. A ver, la merenguera. Es la de la cabeza esa. Que te lo ponías en la cabeza bailando, ¿no? A ver. Ese no recuerdo haberlo visto. Por lo que vi en la miniatura, sí lo vi yo también, ¿eh? A ver. Pero sí, el güey se agacha y tiene un hoyo así en la cabeza, güey. Ah, no mames. Ah, lo cargabas, señor. Y sí tenías que bailar, güey. ¿Pero por qué los merengueros no bailan? ¿O sí? Pues para que fuera merengue. Ok, esa fue la merenguera. Ah, ¿Cómo se hace? Paso 1. Haz un flit. Así, ay, no, hacemos flit al suelo. Levantamos en posición de cuanque. Así, ay, ya, güey. De cuanque. Lo tiras al piso y lo recoges, ajá. Ajá, y luego le pongo las dos cuerdas. Bueno, la cuerda con dos doblada, pues. Ajá. Ahorcado. Y ya la cabeza y bailas. Le hago un 8, me lo pongo en la cabeza. Que baile, bailo yo. Me doy una vuelta y me lo pongo en la derecha. ¡Ole merenguera! ¡Ole merenguera! La cobra, a ver, la cobra, veamos la cobra. La cobra. Y sale una señora y le cobran. Son, no es tantos cierto. De tu trompo, son 20 varos de tu trompo. Es la cobra. No es la cobra, a ver. Boomerang. Una enredada. No, este güey se volvió loco. ¡No mames! La cobra sí está ya más pinche pesada. Esa sí está imposible, ¿eh? Ve, no mames, son 1, 2 de regreso. Y te la rodeas en el antebrazo. Y lo dejas caer con estilo. No mames. Ese está cabrón, güey. 1,200,000 personas han intentado hacer la cobra. 329 seguramente no le salió, por eso dieron dislike. Seguro, güey. No mames, no se puede. Güey, te juro que si le buscamos. Hola, te comento que la cobra no es así, te falta una vuelta. Ay. A ver. Sí debe de haber el comentario, ¿eh? Hola Mauricio, está muy interesante tu video. Lamentablemente el truco original va por la izquierda y no por la derecha, sí. Hecho por Stravinsky, que fue en República Checa donde se descubrió por primera vez. Él lo hacía con 7 vueltas, tú nada más diste 3. Ahí sí te encargo, porfa. Con el famosísimo Premier Estocolmo, que fue una hecapieza con la que se hizo y su hijo se lo quedó. Esa pieza está expuesta en Estocolmo. Saludos a todos. Den buen giro. Así es. Buenos giros. Suerte. Buenos giros a todos. Saludos, Mau. Ay, chinga tu madre. Esa gente, ¿cómo la amo, hijo? Buenos giros, bro.
Te da la palmadita, güey, que estás hecho un pendejo, ¿no? Buenos giros a todos. Buenos giros, Mao. Mucha suerte, vas bien así. Ay, hijo de tu pinche madre. Ponte a hacer los videos tú, culero, a ver si es cierto. Nunca sabemos quién será el güey verde. ¿Sí? Ya ves el canal El Villano del Trompo. El Villano del Trompo. Ay, no. Pero ese güey así con fondos más culeros, más oscuros y con playeras de Metallica, de Iron Maiden. Ya encontré el comentario, verga, el comentario de Toño. Charlie estilo hasta abajo. A ver. ¿Pero en dónde? ¿En cuál estás? ¿En qué video? ¿En el ascensor? En la cobra. Hasta abajo, así donde ya no hay comentarios. Ay, güey. A ver. Y le respondieron, güey. ¿Cómo se llama? Charlie Style. Hasta abajo, ¿seguro? Ajá, que dices, ya no puedo llevar más. Estás abajo con... Ah, Sebastián, sí, Rodríguez. ya lo vi. Aquí está, gente. No mames, eso no son tutorial. Es un buen tutorial, explica a detalle los nudos y no tomas engañosas. Solo es un simple video en cámara lenta, más no es tutorial, culeros. No quieren enseñar bien. O sea, güey, no mames. Pon atención, pinche pendejo. ¡Estúpido! ¡Dislike! ¡Ey, no mames! ¿Tutoriales? No mames, los que hace Don Ramón en Guanajuato. Si no lo conocen, búsquenlo. Don Ramón Villa. Ese señor sí que te enseña bien. ¡Oh, cómo vales verga, Charlie! Siempre tiene que haber alguien más cabrón que el pinche que está chamaco buscando. Pendejo de internet. Está tan cabrón Don Simón Villa que si fuera así, güey, no estarías aquí, cabrón. Mames, hola, verga. En mi humilde comentario, ¿no? Mi humilde comentario, vas y chingas a tu madre, güey. Así te lo digo. Buenos giros a todos. ¿En cuál te bajaste? En el ascensor te quedaste, ¿no? Me quedé en... El ascensor, ok. Vamos a ver el ascensor. A ver. Con el profesor Carlos. Profesor Carlos. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy su... Primero vamos a hacer un boomerang. Hacemos un split medio. ¡Oh, la madre! A ver, lo voy a repetir porque me tapó un pendejo anuncio. Va desde cero. Es un desafío a la física. A ver. ¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Carlos, soy campeón cometa 96. Vamos a hacer boomerang sencillo, split medio. Dejamos caer la curvatura, vaca lechera a la mitad. Jalamos mariposa sin extensible. Y en automático tenemos el elevador. Eso sería todo, chicos. Y Charlie Stylo. ¡No mames! ¡Ay, no mames! Ese no es el elevado. Se llama el escorpión doble. ¿Cómo das mal tu información? Deberían de ver a Simón Villa. Nuevamente les repito. ¡Felices giros! ¿Va? ¡Felices giros! Tiene mucha edición este video. Me parece engañoso tu forma de representarlo. Carlos, campeón cometa 96. A ver el helicóptero. No mames, güey. Aquí soy bien unos trucos, ¿eh? No todos piteros los de la cuadra. A ver, el helicóptero, ¿no? Seguía. A ver, Gustavo. Sí. Gustavo, campeón cometa, ¿qué? Profesor Gustavo, 2013. Y bicampeón. Bragueta abierta. En dormilón, güey. ¡Hala! Así. Hola, chicos. Tal vez me recuerden por haber ganado el dormilón en 2013. Con 7.6 segundos de diferencia de mi contrincante de Panamá. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el helicóptero. A ese no se ve tan difícil, ¿eh? ¿El helicóptero? ¡No mames! Ay, güey. Sí lo haces, güey. Bueno, a mí me sorprende todo porque no mames. Primero, para aventarme un boomerang, yo creo que me voy a tardar 2 horas en hacer uno. O sea, la bajada la tengo, ya lo que... O sea, el pedo es el enredo hacia abajo.
que es como 1, 2, hasta que se haga chiquito y luego la subida. ¡Ah, me estoy haciendo chiquito! ¡Ah, me estoy haciendo! Esa bajada, de hecho, me llevó a salir en la vida real. Lo que nunca intenté pero, fue la subida. Y que digan en el video, pero lo importante es tener un poco la bragueta abierta. Recuerden abrir su bragueta para reconocer cuando sean campeones. Un verdadero campeón se la baja 3 dedos aproximadamente. Eso significa que es campeón. Que eres campeón bragueta abierta. Y de preferencia que tu pantalón se haga short para que te dé otro estilo. Pantalón de cierre. Pantalón de de tres tiempos. Pantalón de tres tiempos. Puede ser short o puede ser vago. A ver, el caminante suena bien, ¿eh? El caminante, a ver, déjales, pongo la pantalla. Profesor Gustavo, otra vez. A ver, la merenguera, la cobra. Ah, chingada, ¿dónde me quedé? El caminante, sí, ya me acordé de ese. Ese sí lo hacían, pero yo nunca pude. Aparte de que me da cosquillas. ¡Hala! Ese sí se logra. Haciendo el boomerang ya tiene 70% hecho. Sí, pero el pedo es el equilibrio, güey, porque si no sabes que se te va. ¡Hola, güey! ¡Y Charlie Stylo! Ese no es el caminante, era el ciego. ¿Por qué le cambias de nombre a los trucos? Bien intentado, de todos modos. He intentado. Por cierto, súbete la bragueta. Buenos giros. Buenos giros a todos, chicos. Si les interesa, este es mi correo, mándamelo, va a haber un torneo en Tasqueña. Va a haber un torneo. Solo profesionales, novatos no son bienvenidos, aparte, ¿no? Qué clara. Ay, no, mames. ¿Y cuál nos quedamos okay. En el caminante? La estatua. Ah, la estatua, ese está difícil ese, ya lo siento. Profesor ver, Mauricio, güey. Profesor Mauricio. Que ganó la final de Red Bull con el helicóptero con accidente invertido por 2. Lo vamos a pasar suavemente a la yema de nuestro dedo índice. La estatua. Quede girando en la punta del dedo. ¿What? No mames. Suena fácil. Que se va en el pulgar, güey. Suena fácil, pero está de su puta madre. Y no termina en el pulgar, termina en el... En la uña. No, ese sí está chingas a tu madre. No, ese sí te da cosquillas, güey. Pues deja si cosquillas o no, los pinches prácticas. Sí terminas medio dañado de ahí de la uña, ¿no? Es que primero lo mandas al índice. Y del índice te lo recorres a la punta. Hay que comerse un tropo. El profesor Mauricio, la verdad, sí me cae mal. Prefiero a Gustavo. ¿Qué tal, chicos de Trompos Cometa? ¿Ha notado que el profesor Mauricio hace trampa? Saludos a Gus, él sí es de representar. No mames. A ese está muy mamón, ¿eh? Ese del. Del Del. Buenos la días. Estatua. El de la estatua siento que son de los fáciles. Pero porque ya tienes control, güey. Pero si no, puta, vas a llorar, güey. El columpio. No tienes equilibrio. Mira, ahí está profesor Gustavo. No, ese es Carlos. ¿Dónde sí es ese, güey? Sí, el columpio, a ver. Un minuto, a ver. Boomerang. Muy mal porque le salió muy choco el boomerang. Vi un poco de torsión a la derecha en el lanzamiento. Eso no estaba ya permitido en el torneo oficial. Recordemos que... De hecho, si tú llevas un transportador, te darás cuenta. Recordemos que el tricampeón de China lo logró con un ángulo y no de 96. Disculpen, pero mi nota, pero creo que el profesor Carlos quedó descalificado en el lance. Sí, yo también lo noté.
Like si te diste cuenta. Y de repente se ve así de Trompos Cometa responde: hola Arturo, mucho gusto en saludarte. En efecto, esto le costó la semifinal al profesor Carlos. Solamente queremos explicarte cómo hacerlo. Buenos giros. Sí, o sea, si hay respuesta amable, ¿no? Sí, en claro. Efecto. Sí, tú como Trompos Cometa no te puedes exaltar, güey. No lo puedes mandar a la No. No, pero sí dejas claro que eso le costó la semifinal al profesor Carlos en el 2008. Sí, o sea, no lo tenías que decir, pero gracias. Culminó con la cuerda enredada. Yo le hubiera bajado 2 puntos aún más. Eso te puede costar una final. Saludos a todos. Por cierto, yo gané la final del 2010. Ah, no mames, estoy Ricky Valentino. Es el canal Ricky Valentino. Rico Valentino, ex Cometa, así. Ex Cometa, ah, no mames. Cuando estaba Ricky Valentino en Cometa era una verga, sí, ya no mames. Qué mal, yo pensé que ya te habías perdido. No sabía que tenías canal, saludos. Así, güey. Sí, no, ¿cómo crees? Aquí seguimos, solamente quedándole en Japón. Ay, sacando la mamada, ¿no? Pero chorreando, güey. No mames. La verga. Conociendo tu trompo. Ya, conociendo tu trompo, yes. ¿Eso qué me va a dar? No es chistoso. Ah, no, digo. Así, hola. Si quieres meterle plastilina, te vamos a explicar cómo quitarlo, cómo colocarlo. Y quitarlo también. Y quitarlo también. ¿Cómo afilar la punta para romperle la madre al oponente? Con una lima bastarda de 3.5. En caso de que tus padres no te dejen tener una lima bastarda de 1/2 pulgada, te podemos recomendar una lija de agua de 1/4. Con una lima bastarda. ¿Sí la conoces? La lima bastarda. Es la de metal, ¿no? La lima de metal. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, la de hierro. Sí, la de hierro. No, la esta. No, una lija. No, una lija, exactamente. La de cartón esa. No. La lima no, mamona, sí, 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 sí. La lima de. Vamos a bajarle a. Que es como una lima como la de uñas, nada más que hecha toda de hierro, ¿no? Pues, pero no mames, pues con esa sí andas matando un cabrón. O sea, si la avientas en la cabeza, sí desmadras, tal cual. Sí, matas, güey. Oh, la verga, güey. Oye, están buenos los trucos. ¿Te rifarías, güey, en una de esas mamarnos en un video con intentos de esto? Sí, estaría cagada, estaría buena. Sí, a mí sí me gustó. Estaría bueno. Sí, la verdad sí estaría chingón. Sí, buenos giros, chicos. Saludos, buenos giros. Buenos giros a todos, ¿no? Es que sí existen esos personajes en la vida real, güey. ¿Sabes a dónde conocí mucho? ¿Dónde? A ese tipo de comentarios, en el eclipse. Ah, ya, claro. O sea, en el eclipse conocí a un chingo de... vas bien, solamente recuerda que, ya sabes, el consejo extra. Ajá, sí, claro. Pero de hecho, bueno, eso se puede hacer más fácil si agarras tal cosa y así. Ajá, júntate con gente que sepa o infórmate. Sí. ¡Ah, chica! ¿Y tú quién pinches pitos eres? Buenos giros así de repente. Ay, no, pero de las ruedas, de la llanta. Ay, y a veces sí, Nicky López tricampeón. Ah, verga. Le gustan los videos al ex campeón Cometa del eclipse, güey. Ay, no, bueno, señores. Ah, no, bueno, señores. ¿Qué hora es? Ah, son 12:30. Oye, voy por mi coca. Y luego, ¿qué más quieres hacer? De hecho, ya estaba por despedirme. ¿Quieres que nos despidamos? Yo creo que estamos bien. Hay buen espectador. Verga, es que llevo 9 horas, güey. Ah, no mames, ¿neta? Sí. Verga, Félix, no, si estás maldito, güey. Pero te puedo dejar el raideo, mi hermano, para que tú sigas entreteniendo a este gran público que nos acompaña el día de hoy. ¿O quieres hacer algo? No, o sea, yo también, es que mira, mi plan es este. A ver. Déjame ver mi calendario, ¿no?
Híjole, lo bueno es que mañana no podría. Mañana podría como a las 6. Empezar a las 6. Un stream largo de juego. Ok. O sea, pero sí para darle a la gente avisado. Pero, ¿tú mañana no haces lo tuyo, no? No creo. No creo porque me salió lo del... Voy a ir al estadio el sábado. Entonces, ah, ya okay. No. Ajá. Bueno, lo que sí sé es que voy a tener... Bueno, me gustaría, igual te estoy haciendo la invitación, la cordial invitación. Sí, sí, mi amor. Me gustaría tener como mi semana del terror. ¡Vámonos! ¡Qué original! Eso no se ha hecho nunca, creo. No, de todo el mundo lo hace, pero... No lo hace, creo, como nosotros, güey. Porque tenemos algunas, historias que contar. Metemos llamadas, o sea... ¿Me explico? No tan así. Y también podemos jugar algunas cosas por ahí. Ok. Es que, ¿sabes? O sea... Yo no tengo tantas cosas de terror. O sea, no, pero podemos platicar, o sea, platiquitas, llamadas, reacciones, o sea, empezar a buscar material para poder hablar. Ok, trataré de... ¿Eso cuándo sería? La siguiente semana, ¿verdad? Películas de terror. ¿La siguiente semana ya? ¿No es como la última de octubre o no? ¿O estoy mal? Es que yo lo quiero tomar como mes de terror, pero... creo que sí se puede estar para muchas cosas, o sea, podemos jugar guides o lo que quieras, güey, pero... Tener como nuestro momento, ya sabes, como a las 8 de la noche o a las 10 de la noche empieza la hora del terror. Omnis, brujas, cositas ahí buenas, güey. Ok, pues sí sería como medio de investigar, porque yo ahí sí no sé, como no es un tema como tan mío. O podemos tenerlo sobre la marcha, para que la gente nos vea. Pero hacemos un stream. Y de repente, uy, esas cosas no dan miedo, pero bueno, felices sustos, chicos, nos vemos. Pero felices sustos. Sí, no, aquí el que diga que eso no da miedo o así, la gente nos puede compartir links, los ponemos por aquí, analizamos cosas, hablamos de películas, leyendas, lo que sea. Pero creo que sí le daría un toque bonito tener esto, ¿no? Ok, ok. Pues yo trataré como de medio ver cosas para pues no llegar como tan en serio, porque yo de esos temas, la neta, no sé, no domino y como que no es algo que me llame tanto la atención. Pero si le entro, ¿cómo no? Para aportar algo, pues voy a investigar. Órale. Y mientras, si quieres, de día, para yo digo, para hacer un cierre de año chingón, podemos darle desde temprano a algunos juegos, acabar algunos juegos. Por ejemplo, te preguntaste si tenés el Ghost Recon. El Ghost. No lo tengo. No me lo dieron. Ya no me dan nada a esos güeyes. No, digo, sino para pedirlo. A ver si me regalan un codiguito. Es que si jugamos la campaña de ese está muy bueno. Ok. No es como el Far Cry, ¿no, verdad? Como un Far Cry, pero un poquito más militarizado, creo. Ok. Creo que Ghost. Oye, ¿tú tienes Gears? Sí, tengo el Gears 5. Ah, pues ¿por qué no lo empezamos, güey? Órale. No lo ha empezado hecho... Güero y no lo has empezado tú. Se puede jugar de a tres. Ah, ok. Digo... Y yo le dije a Güero y me dijo, sí, hay que darle. Ah, bueno. Está bien, papá. Sí, me late. Entonces, ¿mañana a las 6? Me gustaría, sí. Ok. ¿Y qué quieres hacer mañana? ¿Como jugar o no? Sí, ¿no? Mañana me estaría bueno jugar ya para darle. Está bien. Porque hoy sí tenemos nuestras platiquitas entre José José y demás. Estuvo buena, estuvo buena. Como siempre. Estuvo buena, sí. Oye, por ahí... en cuanto salga, güey, no te pierdas, por favor, de Joker. Creo que podríamos hablar de muchas cosas. Fuiste el martes a la función, ¿verdad? Ajá. A la de universidad. Sí. Yo iba a ir. Contra Güero y a Luis. Yo iba a ir y ya no fui. Si te invitaron. Sí, se me invitaron. La neta, güey, está... Bueno, güey, no mames, tú medio me conoces, lo que tú quieras. Ajá. Está bien, verga, güey. O sea, dijiste que era de tu top 5 favoritas de tu vida. De mi vida, sí. Es que, ¿sabes qué pasa?
Lo único que voy a decir, no voy a spoilear nada. Ajá. Solamente voy a decir algo que me pasó a mí, que se los digo con el corazón abierto, o extrañamente con el corazón abierto. O en la mano. Ajá. Pero... es que no sé, güey, está mal decirlo, pero me identifico mucho, güey. Con el personaje. Ajá, o sea, okay. Me identifico en el sentido de que creo que así sería yo. Nada más que yo estoy retraído o no lo hago, ¿me explico? O sea, no tengo a lo mejor algo que me permita hacer las cosas. ¿No hay como un detonante a lo mejor en tu vida que te haga llegar ahí? No sé, por así decirlo. Ándale, sí, es como de, por ejemplo, ¿eh? Eso no es spoiler, pero es un ejemplo. El güey que me cae gordo del salón, ¿no? De la primaria. Ajá. Y llega un momento en el que te está chingue y chingue, o te chinga y te chinga, que llega un punto en el que se rompe en la madre, o terminas llorando, o lo con tu mamá, mil cosas, ¿no? Ajá. Pero yo en mi forma de vida, sí, o sea, sí he llegado a pensar como en ese punto de, a ese güey yo sí lo mataría. Ok. Obviamente nunca lo he hecho. Sí, sí, sí. Pero cuando lo ves en la película, lo aceptas así como de, pues es que sí, güey, no mames, también ese pendejo. Ajá, o sea, sí, claro, pues, claro, claro, claro. Ay, no, pues, estuvo bien, güey. O sea, a ese grado de que me identifico en un punto de, yo haría lo mismo. Ajá. Incluso me pasó como, hay un momento en el que sí me dieron así como hasta, güey, en esta parte estuve a, bueno, fue pena, la verdad, fue pena. Pero sí estuve a punto de llorar, güey. Ok. Ajá. Sí, sí hubo un momento en el que dije, ah, es que verga, güey. Es que sí quiero llorar. Pero ajá, como que nadie está llorando y me van a decir algo. Me retraí mucho. Ajá. Pero si hubiera estado solo en esa sala, güey, sí hubiera llorado. Ok. Pero no, así a berreo suelto, o no tanto, sino como más no, tranquilo. Como un llorado personal, ya sabes, como de... Ah, okay, ¿qué tienes, güey? Nada, güey, es que me pegó esta mamada, así. Ya sabes, como que sí, lo traes ahí a las lagrimitas y el cordón aquí. Ok, ok. Pero no de... No mames, que este güey... No, no, no. Como que te lo aguantabas así de... ¿Qué tienes, güey? Nada, güey. Sí, ya entiendo, ya de ya, ese ya, estilo. Ya. Ok. Sí, no mames, esa parte en particular sí es así como... Y, güey, no mames... Güey, ya me movió, güey, ya me movió. ¿Ah? Pinche Joaquín Phoenix, ya me movió. ¿Y en la escala de Jokers, dónde está Joaquín Phoenix? ¿Se le puede comparar? Man. En primera, ¿se le puede comparar? Porque los demás Jokers son unos villanos antagónicos. Aquí él es el antihéroe, ¿no? O sea, no es un héroe, no es un villano, es más bien un antihéroe aquí, ¿o no? Sin spoilear, no es un antihéroe. No es un antihéroe. Okay. O sea, es una persona común y corriente con la que, güey, no sé cómo pasa, pero te llegas a identificar. Okay. O sea, no puedo contar realmente nada, no me gustaría la verdad spoilear ni tantito porque lo van a estar esperando. Lo único que sí puedo decir es que, o sea, muy aparte de los superhéroes y la Liga de la Justicia, o sea, por ejemplo, algo que pasa con Jared Leto es que si es un... es un guasón, güey, o un Joker de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes atraparme, Batman! ¡Upsi! ¡Uy, se me cayó la bomba! ¿No? Ajá, ok. Ajá, creo que me iré de puntitas por aquí, o sea, como un poquito más burlonzón... ay, parece que estoy haciendo de Ciudad Gótica un caos. O sea, ese siento que es Jared Leto. Ok. Este güey, ¿cómo se llama? El de... El Caballo de la Noche. Ajá. Es el de Heath Ledger. ¿No? Ajá. Heath Ledger, ajá, sí. Ese siento que es como un Joker dark. O sea, como más maduro, no tan este... Ajá. Sino como más un loco desquiciado, vamos a ponerle. O sea, como un loco malo. Ajá. Como un poco, ¿qué pasa si ponemos la bomba aquí?
Creo que todos estallarían. Adiós, Batman, ¿no? Así como más... Ah, verga. Entre su risita de burlón, el güey sabe lo que hace, güey. Ajá, sí. Ándale, dicen yo que era anarquista. Creo que es la mejor que me da aquí Mark Méndez. Sí, es como este mundo oscuro, triste, pesado, olvidado ya, sin gobierno ni leyes. Ese es el de Heath Ledger. Ese es el de Heath Ledger, ajá. Okay. Más simbólico, más patriótico para su mundo, güey. Dicen que si considerarías que es un mensaje peligroso para los morros gringos de esta época. Sí, muy cabrón. Ok. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí no es contra Batman, ni contra Ciudad Gótica. Es contra la sociedad. Sí, pero con la sociedad que debe de utilizarse esas cosas, güey. Por eso es que es tan razonable, ¿no? Ok, hay un entendimiento, un poquito, hay un momento de empatía. Sí. O sea, lo que pasa en las otras es contra Batman, que quiere un orden de la ciudad. Sí. Aquí es contra nadie, pero es una persona que no reprime sus emociones, güey. Sí, ok, ok. Un poquito como si me metiera en este sentido de... Es un ejemplo, ¿eh? Como si viéramos cómo reacciona una persona autista si tuviera el poder de hacer cosas, o cómo reacciona una persona con síndrome de Down si tuviera el poder de, pues, de pasarse de verga con quien se burle de él, güey. Okay. Un poquito más por ahí, pero ajá, no en cuanto a la policía y ay, quiero ver a Ciudad Gótica arder. No se toca ese tema realmente. Sí, porque, o sea, lo que te dije esto de la sociedad, de hecho lo tocan en una reseña que yo vi. Ah, porque yo ya me spoileé más o menos, entonces, pero me gusta ver ese güey de que hace análisis. Me gusta mucho cómo ve el cine, aparte el güey es director y todo el pedo. Entonces, ¿Joaquín? No, un güey que vi en YouTube, un video. Ah, de hecho, okay. Lo estaba viendo ayer en stream y... Ajá. Y estaba platicando más o menos un poco de cómo es la película, cómo es la historia, y así, y que él lo que decía era, bueno, no, es que no lo puedo decir, porque mucha gente a lo mejor sí puede decir, ¡ah, vale, verga! Pero sí, ese pedo de lo social sí lo toca, y por eso quería como reconfirmarlo contigo. Sí, definitivamente yo considero que sí, o sea, en esta sociedad adolescente... En Estados Unidos, no mames. O sea, sí lo pueden tomar literal. Esa es una bomba de tiempo. O sea, ¿crees que tristemente pase algo relacionado debido a la película? Es que, güey, no mames. En Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. O sea, y si no, qué raro, porque de persona, o sea, de Dark. Sí, había un güey que mataban en la sala de cine y todo el pedo, porque el güey estaba muy cabrón. Ajá. Es que este güey no solamente está cabrón, sino que aparte lo acepta, ¿me explico? Es como, no es como, ay, güey, yo también mataría a Batman y abajo el bien y que viva el mal, güey. Sí, no, es que aquí lo tocan, es más un desarrollo de cómo surge, ¿no? No tanto del desarrollo del villano dentro de una historia donde tiene que ser el antagónico del superhéroe. Sí, no, aquí no tocas ni te importa lo que está pasando en Ciudad Gótica para empezar. Ok. Pero es una película altamente psicológica. Ok. O sea, sí llega un punto en el que lo adoptas y dices, pues es que está bien, güey. Un poquito a lo mejor... No a ese grado, no a ese nivel de matar... Pero un poquito como lo que pasó con Thanos en algún momento, sus razones, claro, sus razones de por qué quiere desaparecer a la mitad de la población, que exacto, se entiende, pero que no lo harías, ¿no? Y que es imposible de hacer, aparte es un mundo superhéroes fantástico fuera de lo bueno, es un tema, es un género cinematográfico aparte, ¿no? Ciencia ficción. Y en este caso sí es un poquito más apegado a lo humano.
Digamos, en ciencia ficción, digámoslo, ¿no? Porque pues Ciudad Gótica no existe, no es como que hay, sí, sí, claro, seguro, güey. Pero es una referencia total de Nueva York. Bueno, 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 quitando eso. Es una referencia, como te decía, de una ciudad de caos. No, 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 no vas por tampoco por ahí. Es más bien una referencia a esa parte, güey. Yo creo que la cerraría al hecho de que, ¿qué pasaría si los seres humanos no reprimiéramos nuestras emociones? Desde el vecino que te deja las cacas del perro en la puerta, desde el güey que se te cierra en la moto y vas manejando y todo te hace pito, güey. O sea, si reaccionáramos como lo hace Joker ante toda esta realidad, que no importa si es Nueva York, México o el mundo, pues sí lo piensas, ¿no? Así como, este pendejo, nomás no te atropello porque estás bien pendejo. Lo sabes reprimir. Sí, nomás no te atropello, pero no lo atropella, ¿no? O sea, no dice, te voy a atropellar por pendejo. Porque, ándale, porque te aquí lo mereces. Aparte aquí no es como que lo piensa, aparte aquí es como que lo hace y lo hace de una manera muy fría. Por eso te digo que es como, wow. Un pendejo no merece vivir. No, y la actuación, güey. No, ajá, mames. Güey. Sí, la actuación, la... O sea, de repente como que te sientes hasta drogado, güey. Ajá. O sea, como que la estás viendo y el güey está como en la nada, ya solo, se siente, es como... ok. No, no, ok. No. Sí, jajaja, sí. Y de repente olvida el diálogo, güey. Como que pareciera que yo olvidé el diálogo. Ajá. Y de repente el güey como que está bailando, o el güey está pensando, y de repente como que dices, güey... El güey está muriendo. Ya no entiendes que en qué parte estás, güey. O sea, como entre está feliz, se le habrá olvidado al guión y le improvisó. O más bien se dio un pinche pase y ya no entiende lo que está pasando, güey. Se termina en este universo medio psicodélico de... Ay, verga, como que me mareó, güey. Ajá, ok, ok. Te voy a pasar esa reseña. Porque creo que... La vi en inglés. ¿Mandé? No, me preguntan aquí, ¿la dice en inglés o en español? Te voy a pasar, te voy a pasar esa reseña de este güey de Zed Films. Yo creo que sí lo conoces al chavo. Justamente sí, lo que estás diciendo, lo dijo él también. Yo creo que te vas a identificar mucho con ese güey. Órale, pues mañana se estrena. No pierdas la oportunidad de verla ya, güey, para que no te empiecen con mamadas o te cuentes por ahí un spoilerazo o algo así. Pues yo me lo di con este, güey. O sea, a mí no me importan tanto los spoilers. Y realmente no es una película... Que te importe mucho. Que esté esperando, que haya esperado, ¿sabes? O sea, si no vi la de... Si no he visto la de Una Vez en Hollywood, ¿no? Que esa sí la estaba esperando. Y no me importa tanto. O sea, no es que no me importe... No pasa nada. Exacto. O sea, ya no, ni modo. No hay pedo. Ya la veré, ¿no? No tengo ningún problema y... Y el hacer berrinche porque me cuentan una película se me hace como muy, muy, sí, sí, de muy que, pendejo, wey, no, pero pues ya ves que hay gente que sí es de, ay, vale, virga, no, ay. Sí, pues, sí, digo, bueno, a mí también razones. No me hubiera gustado, esta no me hubiera gustado que me la spoilearan. Pero, no. Bueno, te lo paso, te voy a dejar la reseña aquí en Discord. Avengers sí me valía un poquito más, la verdad. Ahí está la que aparte todo el mundo decía, Iron Man se muere, Iron Man se muere. Güey, no mames. Yo decía, bueno, pues ya ni modo, o sea, ya lo leí. Pero no me emputaba tanto. Yo creo que en este sí me hubieran... Bueno, hay gente que no le gusta que le spoileen las películas. Ninguna, ¿sabes? Hasta la sí, mexicana así de nosotros, los nobles, así. El Godínez contra mis reyes, así de... Güey, pues es una mierda, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a spoilear? No te voy a spoilear nada. Ajá. No, pero no sí, me sí, la güey, sí, es que mañana la íbamos a ir a ver. Pues es que tampoco es pa' tanto, ¿no? O sea, así es como que, güey, no mames, es la historia de tal, tal, tal. Pues ya, tampoco es como que esperabas que, güey. Sí, pero hay gente que sí no le gusta, pues, y pues está bien, digo. Cada quien sus razones. Ay, güey, se me salió mi moquito ahora sí. Ay. Pero en realidad, la gente que está viendo ese stream, sí, la tienen que ir a ver todos. Sí, bueno, me imagino que les gustan obviamente superhéroes, cómics y demás. Yo no soy tan fan de los cómics, o por lo menos no los sé leer. Me refiero a no los sé leer porque no tengo el orden, el autor, la chafa, la buena, la escondida, la cabrona, la japonesa, la original. ¿Me explico? O sea, no tengo bien identificado ese mundo. Uh-huh. Pero independientemente a eso, creo yo que no tienes que saber todo lo de los cómics
para que disfrutes esta, güey. O sea, desde un punto muerto, desde un punto cero, es una gran historia. Ok. Ok. Pues ahí la veremos. Trataré de verla, si puedo, mañana, por la tarde. Si no, pues ya será algún día de esto. Pero sí, por lo que me han dicho, sí, sí está muy cabrona. Está fuerte zona, güey. O sea, no digo de... ¡Ay, no mames, te sales para... Bueno, no, y estos, sí. y estos güeyes... El güero que dijo, por ejemplo, está muy cabrona, güey. Ok. Sí. Sí, ahí se quedan sus reseñas, ¿va? No mames, está bien verga. Está bien verga. Bueno, y Luis, igual que él se desarrolló un poquito más sus ideas. Pues como que venía cansado de que había grabado algo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Igual Oscar le dije, ¿qué pedo? Sí, está cabrona. O sea, no hicimos como conversación. Ajá. Fue así como de, ay, luego platicamos. Simón, Simón, pero sí, 10, está chingón. Ahí quedó. Ok. 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 Ah, su puta madre. Y la verdad sí, ¿eh? Muy, muy bueno. Yo la verdad sí me atrevo a ponerle 10 de 10. 10 de 10. Ok. Uh-huh. Muy bien. Y, güey, esa no es la que más estaba esperando este año. Que a pesar de que sí, ya me sorprendió. ¿Cuál estás esperando? Terminator 3. ¿Ya? ¿Va a salir este año? Dark Fate. Sale este 2 de noviembre. ¿Qué es que como lo rehecho? Es otra historia, ¿no? ¿Rehecha o cómo era? ¿O no? Se borra todo, nada más te quedas con la 1 y la 2. Ah, ok. Lo demás no existió, olvídenlo, fue una mamada. ¿Quién dirigió? Esta que viene es la 3. ¿Quién dirigió Spider-Man? Digo, Terminator. No sé por qué estaba pensando en Spider. ¿Quién dirigió Terminator? James Cameron. La 1 y la 2, James Cameron, sí. ¿Y esta quién la dirigió, él también o no? James Cameron. Ah. La 3. ¿Por qué estaba pensando en Spider-Man? No sé. Lo que se ha spoileado es que de todo. O sea, Diego Boneta. No es Terminator. ¿Diego Boneta va a salir en esa película? Ajá. Pero según yo es como un soldadillo ahí. No sé si es Kyle Reese, pero desde un punto no sé, güey. Y y sale otra vez Edward Furlong, pero creo que está truqueado. Ajá. O sea, tipo, sale Edward Furlong, pero es la tecnología en la que le cortan la cara al joven para que el joven de ahorita que vamos a ver va a parecerse un chingo, ¿sabes? Ajá. Pero no, o sea, como que no se explicó bien. Y luego dijeron que no, que sí es Edward Furlong, pero es la gran sorpresa, güey. Y que sale un minuto así. ¡Puta madre! Así de espérense. No empiecen a hacer sus teorías pendejas. Sí, o sea, de que aparte de que hay muchas teorías, nunca falta el super spoiler del güey que según se la sabe todo. Y ya cuando ves la película dices, es un pobre pendejo, ¿no? Mm-hmm. Ok. Pero lo último que se sabe o se dijo, sí está Edward Furlong y sí está Diego Boneta. Y... esto es a partir de la 3. O sea, esta es la 3. Ve la 1, la 2 y luego ve al cine. Ok, ve la 1 y la 2, ok. Ay, verga. Pero ya velas, porque creo que no las has visto, ¿eh? No. Ve la 1, ve la 2. Y es más, güey, pues el... ¿qué va a ser? ¿Próximo viernes o próximo viernes, no? Que nos vamos a ver, 11. Ajá. Yo no tengo ningún problema. Si quieres, llegamos temprano ahí con Oscar, güey. Y nos las aventamos. Ok. O sea, las puedo dejar para ese día. Sí, son rápidas, son muy rápidas, güey. Ok, es que a mí sí me cuesta trabajo. Las intenté ver solo y sí me costó mucho trabajo. Güey, yo no tengo pleito alguno por ver las dos otra vez, güey. Y las acabo de ver hace como 20 días. Ok, como las del Capitán América me cuestan mucho trabajo, güey. No las puedo ver, me aburro luego. Yo me aburro nada más, así que me pasa el momento. Ay, güey, no mames, no puede ser, no puedo, güey. No puedo, por favor, Dios, ayúdame. Todas las de Star Wars, güey. Ah, ya. No puedo, güey, no puedo. Me he sentado con palomitas, así, todo bien rico.
sabadito para empezar la trilogía, ¿sí? No. No, güey, sí estoy así de... Pero sí empiezas por las viejitas, o sea, por las primeras. Sí, como salieron, pues. Ajá. No aguanto la 1, güey, es así como... Verga. No puedo, no puedo. O sea, episodio 1 en tu vida lo vas a ver, güey, porque... O sea, la episodio 4, 5 y 6 son las más chidas. Ajá. Uh-huh. Son las menos aburridas. Y no puedes con esas. Y la 1, la 2 y la 3 son más historia. Es que... Y es más como vas entendiendo todo el universo, creo. Y ahí sí ya está bien complicado. Sí, no. No, eso nunca lo vas a ver, güey. Yo creo. O sea, mi hermano sí es muy fan. Y sí se la sabe y sabe quién es quién y todo. Ah, o sea, tu hermano sí se las aventó. Todas, todas, o sea, te las puede hasta describir, güey. Ajá. Y te crea hipótesis y te encuentra errores, ya sabes. Si es fan de acá de... Fan otaku. Otaku no tanto, nah, pero... Sí, sí te dice el diálogo casi, nah, yo sé. Yo sé que el otaku tiene que ver con otro tipo de cultura, ya lo sé, es un chiste. Porque luego, sí, Friki Plaza, ponle. Porque luego iba a salir, pinche, Narutito 95. Hola, solamente para decirte, bro, que lo otaku tiene que ver más con... O la cultura tal. No, lo que te refieres es como este güey friki, ¿no? Que sí, claro, sí. Pero bueno, es un clavado del universo Star Wars, tu carnal. Pues me intentaré meter. Pues a mí te trata de darle otra oportunidad a la 4, la 5 y la 6. La 4 y la 5. O sea, no veo la 1, o sea, no veo el orden real. No, es que como salieron es episodio 4, 5 y 6. Esas son las viejitas. Ah, ok. Y luego episodio 1, 2 y 3 son las que son las que salieron en los 90. Esas son las... Ese fue como Mole y esas mamadas. Ese fue como el segundo paquete de películas. Y ahora ya están con el tercer paquete apenas. Sí, es el tercer paquete. Sí, dije, porque es la época, o sea... Pues en los 80 me gustaban las películas y así. Pero no, güey, o sea, yo, ni cuando era niño, me las ponían así de Star Wars y al terminar, Star Wars, el imperio de no sé qué pedo y al terminar. No, sí, bueno, aventártelas en la tele es un suplicio porque por sí son largas y luego con los comerciales en la televisión es una mierda, güey. No, te las tienes que aventar en peliculita DVD, descargada, en streaming en alguna plataforma, porque si no va a ser mucho más pesado. De ahí, por ejemplo, tú no has visto Señor de los Anillos. Sí, vi Hobbit y de ahí me pasé al Señor de los Anillos. Yo empecé al revés. Tú viste desde la 1, pero la 1-1, o sea, la 0, que es la última. Yo vi la del Hobbit. Empezaste en Hobbit. Empecé en el Hobbit y después de ahí me moví al Señor de los Anillos, pero la última ya no la vi, esa ya no pude, me costó mucho trabajo. Es que están dos partes, de hecho. Sí, esa es la de la... ¿Cómo se llama? ¿La de las dos torres o no? Esa es la dos... Bueno, es que fue Señor de los Anillos, Torres, y luego es la de la araña, ¿cómo se llama? La tres. Que sale una araña, bueno. Técnicamente Hobbit son las primeras, exacto, pero digo, porque lo primero que salió en la vida, de nuestra vida en general, fue El Señor de los Anillos... No. El retorno del rey. Y luego después se hicieron las del Hobbit, que viene siendo la historia antes de las películas del abuelo Bilbo. Exactamente. Es a lo que me refiero, es a lo que estamos refiriendo. Sí, de hecho en orden está bien. Puedes ver primero esas dos, o sea, las dos últimas, y luego te avientas 1, 2 y 3. Me aventé 1 y 2, pero las dos ya me costó trabajillo. La 1 todavía me gustó mucho. Es que la 2 está muy cansada, pero está buena. Sí, y ya la 3 ya le empecé tantito y dije, ah, ya, ah, me el tío. Hago pendejo, güey, ya. Es el tío Bilbo, sí. Ya que me hago pendejo, ni estoy poniendo atención, ni estaba poniendo atención. Yo sí soy de que me veo con el celular, me doy cuenta que estoy con el celular y digo, ya, la verga, ya no vi la película. ¿Sabes? O sea, pero trato ¿no de no pelarlo. ¿No te ha pasado que hay gente que le aburre? O sea, la mayoría de gente con la que platicas sobre El Señor de los Anillos le termina aburriendo. O sea, dice, yo no la vi. Es que debe de ser en un mood muy específico. Yo las vi en el cine porque las mamaban así de, bueno, está bien, no las quería ver. Ajá.
Ajá. A eso me refiero, o sea, que hay películas que te meten de... Ay, güey, no mames. Y tú ya vas con... Ay, bueno, está bien. Y sales con... Nah, güey, ya sabía para lo que iba. Ok. Y sí. Esta a mí me pasó el efecto de... Ah, verga, ya soy fan. Ah, verga, sí me gustaron. Siempre sí están buenas. Ajá, ya me uní al clan. Ya ni pedo. Pero en Star Wars no, fíjate. Es así, por más que... Los que se visten y el desfile... Oh, no mames, las tropas... No siento nada, es como... No sé, güey, no sé y no me interesa. Pero... No por mal pedo, sino porque, pues, así reacciono. Sí, sí, sí. No es tu culpa, vaya. No es que tú no quieras, no es que vayas predispuesto. No. Es que no y más... yo he querido, güey. Ajá. He querido por lo menos 6 veces, así de... Hoy sí es el día bueno de que las voy a empezar a entender. Y no, güey. Llega el momento de que ya llegó la pizza. Como dices, güey, voy al baño. En el baño me dio el celular y ya valió. Me interesó. Ya regresa y ya pasó la acción. Y entonces tal es hijo de tal. No, güey. Es que en las 6, así como... Ah, ya. Ah, entonces sí tenía que ver. No, ya me perdí. Ah, o sea que está buena. Va. Sí, ya no le entendí. Ya no me apoderó para que la quiera. Sí, sí, sí. Suele pasar con las películas. Pero bueno, avítate, ahí ya viste que te dejé el video. Ahí en el Discord. Aquí. Uh-huh. Aviéntatelo. Te vas a identificar mucho. Por lo menos con lo que me contaste, te vas a identificar mucho. Órale. Pues igual me lo reacciono y ya me voy a dormir. Camarón, dijo el ostión, yo te dejo, mi querido Chris Cross. Órale, pero entonces mañana nos estamos mensajeando para ver qué show. Órale, güey, ya estás. Árale. Buenas noches, papá. Bye-bye. Gente, muchísimas gracias. Váyanse, corran rápido al canal de Chris Cross para ver la reacción a la reseña que le pasé. Está buena, a mí me pareció... A mí me parece un tipo bastante bueno para hacer reseñas. El señor de Zed Films. Y pues nada, córranle para allá. Nos vemos, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Muchas gracias a Carlos Cruz por esos regalos de subs, a Armando por esos vitazos y a todos en general por haber pasado aquí un rato conmigo. A los que se resuscribieron, como Rus también, muchísimas gracias. A Hugo que nos dio 500 bits, muchísimas, muchísimas gracias. Ayan también se resuscribió ya por 2 años. Un besote para todos, Bubaló, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.